contemporani postfundacional, y la tenemos, bueno, l'aula de les de l'Ateneu Barcelonès, que està fent una feina molt, molt interessant, no sé si els coneixeu, però tenen un, el canal de YouTube, van penjant totes les ponències que es fan, i estan fent molts seminaris doncs, a partir de les bueno, unes coses en comú, i una d'elles és la nostra idolatria pel Miquel Morell, que va ser mestre meu, però també de gent que pertany al grup de recerca i que bueno, hem estat influenciats pel seu ensenyament, per la seva obra i per les seves traduccions de Deleuze, òbviament. I bueno, doncs és, crec que és un plaer poder fer aquesta col·laboració i que estigueu tots aquí i que el podeu escoltar. I us deixo que el Josep Maria Català us presentarà a mi. Molt bé, moltes gràcies, Laura. Abans que res, unes paraules sobre aquesta aula de les. I ahir, evidentment, a la Universitat de Barcelona i especialment a l'aula de Llevadot, que hagin volgut col·laborar amb nosaltres, ens hagin deixat aquest espai magnífic i que hagin pogut fer aquesta commemoració que nosaltres teníem pensada ja farem a res. L'aula de les va començar precisament a partir de l'Antiedim. En la secció de filosofia de l'Ateneu, algunes persones van indicar que seria convenient presentar alguna cosa sobre Deleuze i especialment sobre l'Antiedim. No hi va haver gaire ressò en aquell àmbit, però alguna gent que s'estaven allà se van reunir i van decidir començar el que va ser de moment una mena de tertúlia inofensiva, però aquesta tertúlia inofensiva va acabar desembocant en l'aula de Deleuze, que ja té un sentit més de laboratori, d'experimentació i sobretot de pensament. L'Antiedip, evidentment, és l'eix central que ens uneix a tots nosaltres. L'Antiedip va ser, en el moment de la seva publicació, això però va ser com una mena de lloc on desembocaven diversos grans relats del segle XX, com podia ser el marxisme, com podia ser el psicoanàlisi, com era la pròpia corrent filosòfica, o com era el postestructuralisme o l'estructuralisme, una mica per iniciar, o s'iniciava, aquella conversió entre Deleuze i Guattari, de fet, aquella conjunció entre un pensament filosòfic ja de gaire tradicional i un pensament que podia venir de la psiquiatria, per començar una nova manera de pensar. D'una manera que aquest Antiedip venia a ser la plataforma de la que sortiria el segon volum sobre esquizofrènia i capitalisme, que era el 1900, on ja hi havia un nou llenguatge, una nova manera de contemplar el món i contemplar el pensament. Per tant, no està, diguem, molt encaminat el fet que vulguem commemorar aquests 50 anys de la publicació de l'Antiedip. Referent a Miquel Morell i aquest ritual de les presentacions, que no deixa de ser una miqueta paradoxal, diguem-ne, perquè el fet que algú que no és gaire conegut hagi de presentar amb algú que és molt conegut, diguem-ne que és una posició a la inversa, no? Segurament seria Miquel Morell el que hauria de presentar a mi perquè vosaltres em coneguessin, però bé, em toca fer aquest paper. Miquel Morell va ser potser el primer en presentar i estudiar el pensament de Deleuze, però sobretot el pensament que estava localitzat a l'Antiedip. La seva tesina, mesos després, si no m'equivoco, de la sortida de l'Antiedip en 1972, va estar dedicada precisament en aquest llibre. No? Com també va ser un dels primers que va introduir el pensament de Foucault a l'àmbit de la filosofia espanyola. Per tant, penso que estem davant d'una eminència. Miquel Morell és catedràtic emèrit i de la UB,
I com que jo també soc catedràtic emèrit de la competència, diguem-ne, de l'autònoma, pues, puc fer una reflexió sobre què significa això de ser emèrit. No? Imagino que soc una miqueta com el fantasma dels Nadals passats, de Dickens, que si estem a la universitat i no hi estem, i d'alguna manera li anem recordant a la universitat el fet de que em sembla que està perdent l'ànima. I, però com que l'està perdent, en realitat, diguem-ne, no es fixa en nosaltres. No? Però hi ha vida després de l'acadèmia, i penso que d'alguna forma els emèrits estan demostrant que podem pensar després d'aquest àmbit acadèmic. De l'extensa i magnífica producció de Miquel Morell, jo destacaria alguns punts. No? Per exemple, el fet que té dos llibres sobre Foucault, els quals els separen uns 30 anys, crec, més o menys, el primer llibre del segon llibre, que té unes dues monografies sobre Nietzsche, que també, d'alguna manera, estan separades per aquestes tres dècades, i que el seu últim llibre sobre María Zambrano, Monólogo de la Vida Durmiente, magnífic, ell confessa que va, diguem-ne, aquest interès per María Zambrano va començar quan començava la universitat, als anys 70, i que els primers escrits del llibre són de l'any 1990, el llibre acaba de ser publicat. Per tant, també hi ha una llarga trajectòria, una llarga, diguem-ne, navegació en aquesta magnífica filòsofa. Com això vol dir que, d'una manera, el pensament de Miquel Morell és un pensament de corredor de fons, no? que no esgota els temes, perquè els temes no es poden esgotar, perquè sempre estan presents i sempre hi pots tornar. No? Aquesta qüestió és un pensament que és un moviment, és un pensament i un moviment que està instal·lat dins del temps, dins de la llarga durada d'aquest temps. En el pròleg que escriure sobre l'Eres, precisament en el llibre el pròleg que va escriure sobre el llibre de Deleuze, que parlava de Foucault, és a dir, el llibre que Deleuze va escriure sobre Foucault, en va fer un pròleg, i en aquest pròleg ressalta el caràcter poètic del pensament de Deleuze, poètic per la seva relació amb la veritat, que no és allò per descobrir, sinó que és allò que està per produir-se. I després, més tard, en el seu pròleg sobre el llibre de Deleuze i Guattari, que és la combinació de la col·laboració entre els dos pensadors, el que és la filosofia, ell diu, aquest llibre és el gest de qui, immers en el caos, comença a pensar des de zero en un medi en què tot flueix a velocitat infinita. Per tant, pensar en moviment, pensar poètic, veritat que s'ha de produir, pensar des de zero, tot flueix a velocitat infinita, construeix aquí una mena d'imatge del pensament, un pla d'immanència, podríem dir, per crear els conceptes de Deleuze i Guattari, on es forma aquest consorci del pensament del propi Miquel Morell i aquells autors que ell, d'alguna forma, habita. M'ha cridat l'atenció d'aquesta producció seva, bibliogràfica, podríem dir, un assaig que va guanyar el Premi d'Assaig de Drama, que es diu Desig de ser Pèl Roja. És un títol, diguem-ne, molt atractiu i d'alguna manera sorprenent, no? En el que l'autor expressa aquest desig. I per saber quin és aquest desig, que el recorre en el petit text de Kafka, Kafka escriu, es posa aquesta mena de desig, i diu, jo crec que val la pena que ho llegeixi. Si un pot ser un pèl roja, sempre alerta, que volcant sobre un cavall veloç, a través del vent, constantment sacsejat per la terra estremida, fins a llançar els esperons, perquè no calen esperons, fins a llançar les reines, perquè no calen reines, i tot just, veiés davant seu, que el camp era una praderia rasa, haurien desaparegut les crineres i el cap del cavall. Em pregunto si aquesta no és una perfecta definició del vertigen de la immanència, que és del que ens parlarà avui. Per tant, res més, us deixo amb Miquel Morell i amb de res. Gràcies. Buenos días.
Gracias por estar aquí entre todos y gracias por invitarme a estar con vosotros también. Es una auténtica gozada poder celebrar los 50 años de la Piedipo y poderlos celebrar además sabiendo que no estamos recordando una antigualla, sino recordando un pensamiento que está vivo 50 años después. Hace falta solo pasearse un momento por las redes y los trabajos de Deleuze y Guattari siguen siendo un punto de referencia más que importante. Yo trabajo de Antiedipo, trabajo de Deleuze en general, leo Deleuze desde siempre. La manera más rápida de decirlo es desde siempre. Hice la tesina sobre, como se acaba de decir, hice la tesis de licenciatura sobre Antiedipo y a lo mejor vale la pena contar por qué. Porque nuestra promoción fue una promoción que perteneció por entero a los años llamados por los cronistas del radicalismo estudiantil, comillas. Tuvimos una carrera muy agitada, con yo creo que no he hecho ningún curso completo. La universidad estuvo cerrada por orden gubernativa casi todos los años durante largos periodos. Y cuando nos llegó el turno de acabar la carrera, yo estaba preparando una tesina para llevarla a cabo al año siguiente. Una vez hubiera acabado la carrera, hubiera encontrado trabajo y con calma y tirando adelante una tesis de licenciatura que debía versar sobre el Marqués de Sade, tal como era leído pues, por gente como Klosowski, Bataille y demás. Es decir, por la peña de surrealistas heréticos que se dedicaron a la prosa del pensamiento de una manera muy, muy fulgurante. Para nuestra sorpresa, como habíamos sido unos estudiantes nada ejemplares, la instancia correspondiente se nos ocurrió decir que aquel año no nos iba a dar el título, a menos que pudiéramos presentar una memoria de texto, una tesina. Se montó un lío importante, hubo sus movidas, nos quedamos sin oportunidad de trabajar, no nos habían avisado, esto se nos dijo en la primavera. Tuve que aparcar mi tesina y pensar qué demonios hacía a toda velocidad para poderlo presentar y obtener el título que me permitiera trabajar. De las movidas que hubo estudiantil, se consiguió que las tesinas aceptaran tesinas de 30 páginas, un poco para cubrir el expediente y montar algún tribunal más o menos progresista dentro de lo que cabe en aquella universidad franquista, pues bueno, diera el visto bueno y toreara la ley que a todo el mundo, la normativa que a todo el mundo le parecía evidentemente un castigo político. La casualidad quiso que en marzo, más o menos por las fechas en que nos acabamos de enterar de la historia, apareciera Antiedipo. Fue un susto terrible, o sea, ¿qué demonios es esto? Compré el libro, empecé a leerlo y decidí que había que hacer una inversión. Y pues el resultado fue que en septiembre presenté una tesina de 200 páginas, que era una presentación del escrito análisis para alucinación del tribunal correspondiente. La historia es esta. Quiero decir que ha sido una compañía importante desde entonces. El Antiedipo, yo quisiera hablaros sobre todo de qué tipo de efecto, qué tipo de brecha
abre el antiedipo en el contexto en el que sale, no tanto la posteridad del antiedipo, los... no tanto lo que hoy hemos sido capaces de pensar sobre el antiedipo, sino cuál fue el efecto que produjo el antiedipo y cuáles fueron las primeras roturas claras que se dieron de esta vez, que nos estaba obligando a pensar en el momento que se pone en marcha. La primera recepción fue una recepción que lo vincula directamente al mayo del 68, como parece que es evidente. Estefan Nadó, en el prólogo a la edición de Escritos para el Antiedipo de Félix Guattari, que es un material póstumo, no sé si se ha traducido al castellano, una recopilación de unas 500 páginas, quiero recordar, de los materiales que tenían que ver con la redacción del Antiedipo, cartas dirigidas a Deleuze, sinopsis, mapas, etc., intercambios entre Deleuze y Guattari. Ahí el prologuista dice: uno de los acontecimientos intelectuales y editoriales más importantes de los años 70 es la publicación del antiedipo. Tanto es así que podría decirse, con una exageración llevada por el entusiasmo, que hubo un antes y un después del antiedipo. En primer lugar, porque por primera vez la filosofía incorpora a sus herramientas las del psicoanálisis. En segundo lugar, porque no se había visto hasta entonces un libro tan alegre, tan juvenil y tan irreverente. Esta alegría, esta jovialidad y esta irreverencia son sin duda la marca distintiva del mayo del 68. Y así puedo decirse, con razón, que este libro era, de todos los libros fruto del 68, uno de los más bellos. Uno de los más bellos y venenosos. El antiedipo constituía una máquina de guerra contra el viejo mundo, que el 68 no había conseguido derrotar, pero para ver si esta vez se conseguía acabar con él de una vez. Máquina, maquinaria, son palabras que aparecen a menudo en este libro y que este libro justifica plenamente. Es un compendio técnico y erudito, una formidable caja de herramientas de subversión. La palabra que utiliza en francés es el término abstracto, subversivité, o sea, subversividad, en la que pueden ejercitarse todos aquellos a los que la gran eficacia teórica y política les atrae. Hasta aquí los comentarios de Stéphane Nadó, vinculando el antiedipo a el momento del mayo. El momento del mayo, evidentemente, es un momento feliz, una explosión de energía, pero una explosión de energía que no es parisina, que no viene solo de ahí, sino que viene de muchos frentes a la vez. Muchos frentes será a la vez. En Estados Unidos, un año antes, en Alemania, en la FEM, en el CITET, ha habido movidas importantes antes de Daniel Cohen-Bendit. O Daniel Rojo, estuvo Rubio el Rojo en Alemania un año antes, etc. Es una eclosión de una cultura que los psicoanalistas calificaron en su momento de rebelión contra el padre, una cultura generalizada que tenía que ver con esta rebelión contra el padre que en Estados Unidos se manifiesta de alguna manera como una huida, los jóvenes se van de casa. La canción de los Beatles, She's Leaving Home, pues es claramente un emblema de esa movida generalizada que da lugar a cosas como los hippies, todo lo anecdótico que queráis, pero fue un movimiento bastante serio de abandono del mundo del consumo y de nomadismo intelectual. Creo que fue Francis Toynbee que lo comparó con las primeras movidas del cristianismo de los nómadas cristianos.
contracultura que hay que relacionar evidentemente con el rock, que hay que relacionar con la poesía y que hay que relacionar directamente con la psicodelia, que tuvo su influencia y buena parte de la complicidad que busca el antiguo en cuanto a su vocabulario, etc., tiene que ver con este universo de la psicodelia. Creo que sin la experiencia de la psicodelia nos hubiera sido mucho más difícil entender algunos pasajes del antiguo. Por ejemplo, todas las apariciones que hay del tema del delirio, el tema de la alucinación en el antiguo. Evidentemente, sin esta experiencia de la psicodelia remiten a la terrorífica enfermedad mental, mientras que con la experiencia de la psicodelia sabíamos bien lo que era un delirio, sabíamos bien lo que era una alucinación y era algo que podíamos tener a suficiente distancia como para manejarlo intelectualmente sin pensar en un punto negro. Es la vida de aquí, la situación era, aquí en España evidentemente vivíamos un arcaísmo fascista, vivíamos en el nacionalcatolicismo, entonces un código penal correspondiente y unas dificultades importantes, pero el ambiente más o menos era el mismo, simplemente nos habíamos acostumbrado a vivir en una semi-clandestinidad que por otra parte tenía sus ventajas, también sus paranoias. En el año 70 se introduce la heroína en la universidad, se introduce en el edificio central, se convierte en un foco al que venían todos los postulantes a conseguir mercancía y prácticamente se regalaba. Quiero decir que esto ocurría a la vez en el País Vasco, en un intento de la policía por acabar con los militantes más o menos vinculados con el entorno etarra para acabar con lo que es lo que era el banderín de enganche de ETA, y aquí en Barcelona tuvo un lugar más o menos lo mismo con los movimientos de extrema izquierda. Yo comencé mi carrera en el 67-68, quiero decir que el primer curso ya nos pidió en mayo del 68 y nos acabamos licenciando con la aparición del antiguo. En realidad, detrás de todo esto, de todo este caldo de cultivo del que brota el mayo en su momento, hay un intento de impugnación del orden existente. Una impugnación, no una voluntad de reforma, no una voluntad de corregir, de atacar tal punto u otro, sino en general decir no, basta. Y esto, pues, en los medios estudiantiles adoptaba siempre el nombre o el tema de la revolución. Una revolución que, cuya idea nosotros compartimos, con matices de que entendíamos por esta palabra. Evidentemente, en este caso, pues, era aceptar que estábamos estudiando filosofía, Marx era un pensador revolucionario, evidentemente Nietzsche también era un pensador revolucionario, y ambas dos cosas eran difíciles de casar y motivo de problemas importantes. Foucault será el segundo testimonio que quería presentar de aquellos momentos de primera recepción de lo que fue el antiguo. Unos años después de su publicación, cuando se traduce al inglés americano, el antiguo le piden a Foucault una introducción y hace un prefacio. Un prefacio que está traducido en español como Introducción a la vida no fascista, en la que Foucault dice: yo diría que el antiguo, si me perdonan sus autores, es un libro de ética. El primer libro de ética que se haya escrito en Francia desde hace largo tiempo.
y tal vez sea esta la razón por la que su éxito no se ha limitado al público lector en particular. Ser antiguo se ha vuelto un estilo de vida, un modo de pensar y de vivir. A continuación, da una batería de preguntas que son las que de alguna manera considera Foucault, que son las tutelares de este ser antiguo. ¿Cómo se hace para no convertirse en fascista uno, aun cuando, y especialmente cuando, uno cree ser un militante revolucionario? Primera cuestión. ¿Cómo se consigue evitar ser un fascista cuando uno es un militante revolucionario? ¿Cómo librar el fascismo de nuestro discurso, nuestros actos, nuestro corazón y nuestros placeres? Fijaos la batería de heterogénea de dominios de los que se sospecha que puede estar inmiscuido el fascismo en medio. De los placeres a los actos y los discursos. ¿Cómo escuchar el fascismo incrustado en nuestro comportamiento? Los moralistas cristianos buscaban las huellas de la carne asentadas en los repliegues del alma. Deleuze y Guattari, por su parte, están al acecho de las más íntimas huellas del fascismo en el cuerpo. Es evidente, aquí estamos en una dictadura fascista, es evidente que la antena ante esta oferta se orientaba en dirección a el antidipo. Los enemigos contra los que luchaba el antidipo, según Foucault, eran básicamente tres dominios. En primer lugar, el problema de la militancia, que era un problema grave, extremadente grave. ¿Cómo se podía ser revolucionario y ser un carcamal en cuanto al comportamiento individual, el comportamiento, los afectos, los procedimientos con los que uno se movía en la vida, etcétera? Los ascetas políticos, los militantes sombríos, los terroristas de la teoría, los que querían preservar el orden puro de la política y del discurso político, los burócratas de la revolución y los funcionarios de la verdad. Estos eran los primeros enemigos, todos conocen, entonces había muchos más, o al menos eran más evidentes. En segundo lugar, los técnicos del deseo. Los técnicos del deseo son lamentables, dice Foucault, los psicoanalistas y los semiólogos que registran cada signo y cada síntoma y que quisieran reducir la organización múltiple del deseo a la ley binaria de la estructura y la falta. Está pensando especialmente en el impacto del discurso lacaniano en aquellos momentos en París. Y finalmente, por último, el enemigo mayor, el adversario estratégico, mientras que la oposición del antidipo a sus otros enemigos constituye más bien un compromiso táctico. Son guerras tácticas contra el veneno en las propias filas y los enemigos, los militantes y los técnicos, los expertos, sí. Estas serían las tácticas. La estrategia es el fascismo. El último enemigo mayor, el adversario estratégico, el fascismo, y no solo el fascismo histórico de Hitler y Mussolini, quienes también supieron movilizar y utilizar el deseo de las masas, sino también los fascismos, el fascismo que se halla dentro de todos nosotros, que acosa nuestras mentes y nuestras conductas cotidianas, el fascismo que nos hace amar el poder, desear aquello mismo que nos domina y explota. A continuación bromea respecto a que podría haberse llamado introducción a la vida no fascista este texto, imitando lo que los manuales cristianos como de San Francisco de Sales, y enumera una serie de puntos con un decálogo paródico que comienza con el liberar la acción política de toda forma de paranoia unitaria y totalizadora, y acaba con una
un último mandamiento, que es una recapitulación de todos los demás, que dice: no os enamoréis del poder. Bien, de estos, esta amenaza del fascismo en nuestro caso pues era bastante más evidente, que la generación de nuestros padres eran no fascistas, o represaliados por el fascismo, o derrotados por el fascismo, y aquello estaba poco y había sido vivido en cada una de las penas que llevábamos familiares desde que teníamos uso de razón. La posibilidad de que el fascismo estuviera más metido dentro de nosotros mismos de lo que sospechábamos era algo que había rondado sobre todo a partir de el trabajo que hicieron los pro-marxistas, la gente que intentaba hacer una síntesis entre pro-antimanos, que en esta dirección fue, a pesar de que el antiguo carga contra ellos, carga en cierta manera, marca distancias contra ellos, habían hecho un trabajo importante. Estoy pensando en gente como Marcuse, un filósofo importante, más importante de lo que se dice, y Wiesentrack. Ellos son los que habían unido represión política y represión, en el sentido psicoanalítico, represión del deseo. Entonces fue a partir de las primeras reflexiones sobre Marcuse y Hombre Unidimensional, sobre todo, también Eros y Civilización, fueron textos muy importantes. Marcuse en Eros y Civilización hace ya, tiene el valor de, dentro de la ortodoxia marxista, algo inaceptable, citar a poner a Nietzsche como ejemplo, en el capítulo central muy hermoso, poner a Nietzsche como ejemplo de algunas líneas a seguir. Bueno, pues fueron los primeros que invitaron a hacer esta suerte de autoanálisis y sospecha de uno mismo continuada, que ayudó a crear una imagen de revolución temperada para decir: sí, es necesaria una revolución social, pero entonces también es necesaria una revolución que transforme la relación con el propio cuerpo y el cuerpo de los demás. En este sentido, a los rasgos que os he dado de que caracterizaría la cultura de la rebelión contra el padre, habría que añadir también las comunas. En las comunas, que fueron un sitio de experimentación importante, muy importante. Bien, si le añadimos a esto el ambiente, los documentos, digamos, las líneas dominantes de la cultura francesa desde el momento, acabaremos de tener un poquito el caldo de cultivo en el cual se inserta el antiguo. Las líneas serían básicamente lo que se conocía como el estructuralismo, el intento de aplicar un dominio como es el de la lingüística estructural, extrapolar la lingüística como método, haciendo la suerte de la regla de tres, para decirlo rápido, así como las matemáticas son la garantía de la cientificidad de las ciencias naturales, de las ciencias, sería posible pensar que la lingüística puede ser la clave metódica, el soporte que legitima la cientificidad de las ciencias humanas, a condición de, evidentemente, tratarlas incorporando lo que son los descubrimientos de Saussure y de adelante, diciéndolo muy rápido. Matemáticas, es decir, a ciencias duras, como la lingüística puede ser en las ciencias blandas, que era como se calificaba a las ciencias humanas. Los primeros éxitos del estructuralismo fueron en el campo de la etnología, como sabéis,
con Levi-Strauss en la cabeza, la etnología es natural que esté, tenga una importancia especial en el antiguo, no exactamente la etnología de Levi-Strauss, que todavía es demasiado pacificadora para su gusto, pero sí las líneas emergentes, con Pierre Clastres y demás, que han surgido a partir de que se dio la posibilidad de aplicar una metodología relativamente mecánica a dominios que entonces eran bastante confusos para el análisis. Me refiero, pongo por ejemplo el logro magnífico de Levi-Strauss con las estructuras elementales de la propiedad de la que la luz. Bien, pues eso. En la que se llegó a especular, Levi-Strauss daba posibilidades dentro de un cálculo y algunas casillas estaban vacías, de las cuales no había ejemplo. Con el tiempo se fueron descubriendo relaciones parentales que se parecían a los que habían dentro de los esquemas vacíos de Levi-Strauss. Entonces de ahí se dedujo una capacidad de predecir. La ciencia no solo analiza el estado de hecho, sino es capaz de predecir modelos no existentes que serán descubiertos con posterioridad, lo cual acaba de cerrar el círculo de la cientificidad o la eficacia científica del método estructural. Pues esto es de alguna manera un lugar del que parte tanto Deleuze como Guattari y del que abren líneas de fuga en una dirección más revolucionaria, bueno, pues con voluntad más revolucionaria. Perdón. Bien, este sería el estado de la cuestión en el momento que el antiguo aparece. Queda por decir un par de historias sobre los protagonistas. Los protagonistas de Deleuze y Guattari. Deleuze, cuando conoce a Guattari, se suele decir que lo conoce se conoce desde el mayo, no es verdad que se conozca desde el mayo en las barricadas, pero a los efectos sí se conocen dentro de lo que es la atmósfera del mayo. Deleuze presenta su tesis doctoral durante el mayo de París, hasta el punto de que en algún lugar comenta que el tribunal que tenía que juzgarle estaba mirando, buscando en qué lugar hacer la lectura de la tesis, no en el lugar habitual, demasiado expuesto, sino qué rincón encontrar que tuviera más de una salida por si se asaltaban el espacio en cuestión, cosa que le divertía mucho a Deleuze, o al menos que lo recuerda muy divertido, recordando el pánico del tribunal, tener que hacer en medio de este follón, tener que leer una tesis, ya es una faena. La tesis que lee ahí Deleuze es diferente en repetición, un libro excesivo, vendido, en el que el proyecto básicamente iría en la dirección de construir una lógica del pensamiento que sustituyera el papel rector que tiene el principio de identidad en las lógicas del pensamiento tradicional o habitual por una lógica de la diferencia. No de la diferencia conceptual, sino del concepto de diferencia. No una diferencia enmarcada dentro como aquello que separa dos identidades, sino una diferencia que funciona sola y que se registra y se analiza y que se estudie independientemente. Es lo que llamará empirismo trascendental, en un término que parece una contradicción en los términos, en vocablo, o en qué queda, ¿no? Empirismo o trascendental. El intento de Deleuze, que ya desde sus primeros libros, el primer libro que publica es un libro sobre Hume, empirismo y subjetividad, una entrada de escena rara
para un filósofo francés que, pues bueno, irse precisamente a analizar un filósofo inglés no se acaba de entender, no acaba de ser demasiado simpático por lo menos. Ahí Deleuze acaba de hacer una caracterización de eso que es el empirismo, eso que hace que un punto de vista sea empirista, enfrentándolo con lo que es el pensamiento, el pensamiento trascendental. Por un lado, el pensamiento trascendental es aquel que piensa las condiciones de la posibilidad de la experiencia, cómo se da a un sujeto constituido, de qué modo este sujeto constituido recibe unas impresiones sensibles, pues, y las ordena de acuerdo con unos protocolos, mientras que el empirismo se enseña aquel tipo de pensamiento que de algún modo lo que hace es atender a la constitución del sujeto por lo dado. Lo dado no se da a un sujeto, sino que en el darse, ese dado está constituyendo el sujeto que recibe la experiencia. El modo de desplazar, el modo de desplazar, de conseguir la síntesis entre empirismo y subjetividad, entre empirismo y método trascendental, podría resumirse quizá de la manera más rápida diciendo ahí donde Kant dice que lo que se trata es de determinar las condiciones de la experiencia posible, lo que se trataría de hacer es tratar de determinar las condiciones de la experiencia real. Cambiar la cancha de juego, desplazarla aparentemente con estos giros de Deleuze, solo moviendo una pequeña pieza, el edificio empieza a cojear y hay que reequilibrarlo de otra manera para acabar. Es un pensamiento en definitiva de la muerte de Dios, un pensamiento que reivindica la inmanencia humana. La tesis es una tesis seria, es una tesis revolucionaria, evidentemente, en su proyecto, una tesis transgresiva, si quieres decirlo de alguna manera más suave, pero es una tesis. Bien, un trabajo universitario, los franceses le llaman un trabajo universitario, o sea, consistente, difícil lectura, hay que leerlo con mucha calma y no siempre se acaba de entender todo. Deleuze se desquita rápidamente, acaba la diferente repetición, poco después va a publicar La luz en el sentido, se embarca en una indagación sobre lo que es una de las cuestiones que la lingüística estructural había levantado. La lingüística estructural deja aparte de sus logros en el espacio estricto del lenguaje, abre un punto incómodo, que es el que el soporte sobre el que se aguantan bastantes de los trabajos iniciales en ese campo, tiene que ver con la fonología, con el descubrimiento de la fonología, el análisis que Crusoe hace el descubrimiento del mapa fonológico. Esto lleva a plantear la aparición de la fonología, lleva a plantear una suerte de ¿cómo lo diría? En parte una suerte de fantasma que amenaza todo el discurso en adelante, en parte un camino de interrogación, creo que podría ser las dos cosas a la vez, que es dicho en plata y rápido, que es que el hecho de que el contenido del sentido de lo que enunciamos pues, mediante el lenguaje, las palabras, las frases, tenga unas unidades últimas que son las que le permiten al lenguaje significar, que son los fonemas.
el hecho de que esto funcione así se puede extrapolar o nos lleva a la conclusión de que es la combinación de partículas sin sentido aquello que produce el sentido, lo cual es un problema bastante complicado. Viene al traste buena parte de las convicciones rústicas que atribuían al sentido una entidad, una solidez, algo que se lleva en el alma, afecta al espíritu, etcétera, etcétera, nos lleva a interrogar y decir, bueno, el sentido es un efecto. Es un efecto de la combinatoria de elementos sin sentido que no tienen sentido ni por sí mismos ni por las leyes que rigen su combinatoria. Entonces, ¿qué pasa cuando extraemos, cuando reconocemos sentido? Tenemos que interrogarnos por las previsiones, por los elementos sin sentido que permiten que algo no tenga sentido. La máquina se puede empezar a poner a girar bastante descontroladamente cuando eso se pone en marcha. Y eso se puso en marcha desde el principio, cuando las primeras reflexiones que se hacen sobre la gran conquista de la mirada estructural se topan con ahí, de los primeros del siglo, Foucault insistirá sobre lo mismo, etc. Y se puede encontrar en algún lugar, si no explícito, en algún lugar de los discursos que llevan adelante toda esta gente. Entonces, tenéis en la lógica del sentido lo que pretenden hacer es de alguna manera interrogar este espacio, interrogar este problema, el problema de que el sentido no tiene una existencia autónoma, depende directamente de toda una otra serie de cosas que no tienen nada que ver con el sentido y que no tienen sentido. El punto de partida de la lógica del sentido sería decir, el sentido guarda relaciones muy estrechas con el sin sentido. Lo que importa aquí, importa que es un proyecto que Deleuze nombra, por el que Deleuze dice que se está encaminando en dirección a una pop filosofía, a una filosofía pop. Nos dejamos del discurso universitario, olvidamos los protocolos clásicos que permiten que un texto sea digno de ser leído en cuanto a su contenido de saber, por lo menos en la medida en que lleva el marchamo de universitario, y hace un texto absolutamente festivo, un texto alegre, duro, muy hermoso, en el cual ya, un texto en el que se palpa, digamos, el alivio por soltar el lastre de urgencia y repetición. Insisto, es un libro magnífico, pero lógica del sentido es una fiesta, es otra cosa. La lógica del sentido aparece ya la figura del esquizofrénico en Deleuze, en concreto en un capítulo muy hermoso, una serie, en lugar de capítulos, creo que son series, va repitiendo el problema con ocasión de diferentes escenarios, de diferentes personajes, va dramatizando el problema en diversos platos. Ahí hay un comentario dedicado al esquizofrénico de la niña. Toda la segunda parte del antídoto, en todo caso el libro podría, no sé si es exactamente la segunda parte, pero se podría cortar en dos. Hay una segunda parte que ya es un tratamiento psicoanalítico del problema del sentido en relación con el fantasma, en relación con toda la teoría respecto al problema, a este problema, ha puesto en marcha Lacan. Si no recuerdo mal, vagamente creo recordar que por aquella época Deleuze o acababa de asistir o estaba asistiendo a uno de los seminarios de Lacan. Es algo que me ha confrontado, creo que esta relación existe. Bien, fue en aquel momento cuando aparece Guattari
cuando Batalí escribe a Deleuze, que está en el pueblo de baja, toma el efecto de una operación en la cual le han extirpado un pulmón, fruto de una tuberculosis infantil. Le han extirpado un pulmón, lo que ya le acarreará problemas a lo largo de toda su vida, unos problemas periódicos, de bajonazos periódicos al respecto, y lo que finalmente le llevará a la muerte, le llevará al suicidio después de pasar todo un año atado a un tanque de oxígeno como un perro, según le escribe a un amigo. Aparece entonces, escribe Guattari que quiere verse con él, tenemos que hablar, hablamos, se dan cita, y ahí aparece Guattari con una mochila cargada de bocetos, proyectos, con la vitalidad que suele atribuir de todos los que le conocieron. Guattari es un psiquiatra, psicoanalista, un infiltrado en el orden de los enemigos, que ha trabajado, se ha psicoanalizado con Lacan, como era canónico, y trabaja en la clínica asistencial La Borda, que es una clínica dirigida por Uri, que era discípulo de Tosquelles. Tosquelles era un psiquiatra catalán importante, republicano importante, que abrió una escuela. Aquí en el CCCB acaban de abrir una exposición sobre él, no la he visto todavía, pero me temo que vale la pena echarle un ojo al personaje, porque es un tipo del que continuamente se van a encontrar ecos que dejó en los lugares que pasó un hombre discreto, pero que hizo trabajos que tuvieron resultados muy importantes. Guattari aparece me remito al texto que os he citado antes, escritos sobre el antiguo de Guattari, para ver el detalle de cómo fueron esas relaciones durante el tiempo que estuvieron escribiendo juntos, que fue 10 años, del 70 al 80. Guattari le dice a Deleuze que de alguna manera diferentes repeticiones está bien, incluso lógica, el sentido está bien, todo lo que ha hecho está bien, es fantástico, tal, pero es universitario. Y universitario quiere decir que está lejos de lo concreto. Está lejos de lo concreto en el sentido de que aquello que es la esquizofrenia, aquello que es la enfermedad mental, aquello que es tal, no pasa por los discursos de los psicoanalistas, pasa por los lugares del cielo en los que es posible tener la experiencia de que una cosa son los discursos que publican la gente de los dominios, sí, y otra cosa es la práctica diaria, cotidiana, la vida que se llevan. Entonces, todo lo que Deleuze ha escrito sobre el psicoanálisis, Guattari se lo va a poner en torno y de la manera más rápida. Va a quedar impugnado. Y si miramos, Deleuze abandona, a partir de ese momento, abandona el punto de vista. Es decir, no es suficientemente inmanente. Esto no es inmanente. Lo que estás haciendo con el psicoanálisis no es un discurso que sea inmanentista. Es un discurso trascendente. Y el punto de partida del antiguo, como veremos ahora, arranca.
La acusación es de ser infiel al propio pensamiento, es una acusación muy hermosa, porque, por lo que tiene. No decir, esto es falso, esto no está bien, no, es que ahí no eres ni siquiera te contradices, o sea, tú eres infiel a la música, no va por ahí. No sigues fielmente las consecuencias a las que llevan los planteamientos que llevas a cabo. Mientras la mitad de lógica del sentido, sí, está del lado del esquizofrénico y la niña, la segunda mitad ya no, nos vamos a otro lugar. Nos vamos a otro lugar, y otro lugar hecho de principios trascendentes, hecho de obediencia a elementos exteriores que no tienen que ver con el proceso de los individuos concretos. En una entrevista parece que Derés está pidiendo excusas y diciendo ya voy a ir por el buen camino en adelante. Dice lo siguiente: lo que buscaba, incluso lo que buscábamos junto a Félix, era una especie de dimensión verdaderamente inmanente del inconsciente. Ahora bien, por ejemplo, todo el psicoanálisis está lleno de elementos trascendentes. La ley, el padre, la madre, en fin, todo eso. Mientras que en un campo de inmanencia que permitiría definir inconscientes el dominio, es la vía en la que tal vez Spinoza pudo haberse adentrado más que ningún otro con anterioridad. Tal vez Nietzsche pudo haberse adentrado más que ningún otro. No me parece que suponga tanta provocación, sino que Spinoza y Nietzsche forman una filosofía, tal vez la mayor liberación de pensamiento. Casi como si se tratara de un explosivo. Vale. Hasta aquí me va. Parece que está reescribiendo el programa, diciendo hay que corregir lo dicho y no tendría más que ir a lo que he hecho ya sobre Nietzsche, lo que he hecho ya sobre Spinoza, recordando libros que ya ha publicado. Y entender el psicoanálisis, leer el psicoanálisis en el mismo registro. En algún otro lugar Deleuze dirá, yo soy competente en filosofía, en cuanto manejo otros documentos, los manejo de otra manera. Los manejo solo la pieza que puedo capturar sin tener en cuenta la teoría en general. Con el psicoanálisis le ha pasado en general algo parecido. Ha manejado piezas que le van muy bien para diversificar aspecto de su doctrina. Evidentemente necesita que el inconsciente esté acogido, que la suya no sea una filosofía de la conciencia, o no sea solo una filosofía de la conciencia, necesita que esté metido, hecha mano de los discursos más avanzados del psicoanálisis, por ejemplo el discurso lacaniano, y en puntos concretos para abrir espacio para construir una extensión en el dominio. La corrección es, no había más que ir a Spinoza, no había más que ir, más que recordar lo que plantea. Y respecto a la manera de trabajar ambos dos, hay un documento muy, muy hermoso al traductor, una carta escrita al traductor japonés de Émile Platón, que uno imagina solo por un momento traducir Émile Platón al japonés. Ya, no hago más sangre. Mantuvieron una correspondencia con Deleuze, el traductor. Y Deleuze, muy, muy de la misma manera que Leibniz estaba fascinado con los chinos, Deleuze quedó fascinado por el hecho de que le tradujeran al japonés. En la carta, bromas aparte, en la carta
que le escribe, hay un momento de curiosidad que le pregunta, bueno, ¿y cómo trabajaban ustedes juntos, Telés, Guattari y usted? Pues se lo vino a explicar diciendo, eso está publicado en dos regímenes de locos, la selección está de correspondencia de póstumos disimulados que publicó la Bullard. He encontrado pocas veces un hombre, traduzco, he encontrado pocas veces un hombre que fuera tan creador y que produjera tantas ideas como Guattari tiene. Y sus ideas no deja de modificarlas, de darles vueltas, de cambiar sus figuras. Luego es capaz de desinteresarse e incluso olvidarlas, pero es para volver a manejarlas mejor, distribuirlas. Sus ideas son dibujos o incluso diagramas. La filosofía me parece que es un arte de la creación, de la misma manera que la pintura o la música. La filosofía crea conceptos. No son, los conceptos no son generalidades, ni siquiera son verdades. Es más bien, son cosas más bien del orden de lo singular, lo importante o lo nuevo. Los conceptos son inseparables de los afectos, es decir, de los efectos potentes que tienen sobre nuestra vida, y de los perceptos, es decir, de nuevas maneras de ver o de percibir, de las nuevas maneras de ver o percibir que los conceptos nos inspiran. Ahí me interesa esta posición, este emparejamiento entre, por un lado, el concepto, por otro lado, diagrama. Deleuze era donde, en el momento en que comienzan a trabajar, Deleuze empieza a ser adoptar el papel del hombre del concepto y Guattari el hombre del diagrama. La parodia de cada uno de sí mismo, evidentemente Deleuze hace diagramas y Guattari elabora conceptos, pero en la interrelación entre ambos se atribuyen estos papeles. Fijaos que cuando dejan de trabajar, en los 80 dejan de trabajar juntos, Deleuze necesita una cura de desintoxicación importante para volver a trabajar en filosofía y pasa bastante tiempo trabajando en arte. Y el primer trabajo será sobre Bacon, sobre las pinturas de Bacon. Y el primer tema con el que entran las pinturas de Bacon es el diagrama. Y con una especie de cosa, bueno, hay que empezar a soltar todo esto, a ordenarlo, a categorizarlo conceptualmente, a elaborarlo de una manera, y creo que solo de esta manera logra hacer el trabajo filosófico como es el Leibniz, como es el Foucault y como es finalmente esa pequeña maravilla que es la filosofía. Bien, entre los diagramas de Félix y mis conceptos articulados nos pusimos a trabajar juntos, pero no sabíamos cómo hacerlo. Leíamos mucho, etnología, economía, lingüística, eran materiales y estaba fascinado, eran estos los materiales, y yo estaba fascinado de lo que Félix extraía de ellos, interesado por las inyecciones de filosofía que yo intentaba, y él, perdón, tradujo. Eran estos los materiales, yo estaba fascinado por lo que Félix extraía de ellos y él interesado por las inyecciones de filosofía que yo trataba de hacer. Muy pronto, la Antídipo, ya sabíamos lo que queríamos decir. Una nueva presentación del inconsciente como máquina, como fábrica. Una nueva concepción del delirio indexado, es horrible la palabra, aplicado al mundo histórico, político y social. El delirio en relación, hay unos momentos muy hermosos en el Antídipo en el que, hablando del delirio, dice: la gente no delira, papá, mamá. La gente delira son los chinos. La gente tiene los delirios con los chinos, no con la estructura familiar.
como pretenden los psicoanalistas cuando estiran la psicosis hacia la neurosis. ¿Cómo hacer? No sabemos cómo hacerlo. Hemos empezado por largas cartas desordenadas, interminables. Después reuniones entre los dos de varios días o varias semanas. A la vez era un trabajo muy agotador y no parábamos de reír. Cada uno por su lado desarrollábamos tal o cual punto en direcciones diferentes. Mezclábamos las escrituras. Hemos creado palabras cada vez que hemos tenido necesidad de ellas. El libro a veces tomaba una coherencia tan fuerte que no se dejaba explicar ni por uno ni por otro. No se dejaba explicar el libro ni por Guattari ni por Deleuze. Y eso me parece que es importante. Deleuze ha insistido, se cabreaba enormemente cuando se atribuían el antídoto a él y cuando hablaban de su tal, pero es que no hemos escrito a él. Y no era la cortesía, evidentemente, como pudo ser un elemento, como pudo tener un elemento de cortesía, el que firmara que es filosofía a dúo, que pusiera el nombre de Guattari en que es filosofía, en el sentido de que, bien, es un libro que prolonga los trabajos que hemos hecho juntos. Lo he escrito yo totalmente, pero son trabajos que hemos hecho juntos. Hasta llegar aquí lo hemos pensado entre los dos. Insistía mucho el entre dos, el libro surgido del entre dos, autónomo, ni mío ni tuyo, sino un libro que está en un espacio que está más allá de lo que tú y yo podemos separadamente. Esto a retener. Y para anotar algo que tenemos mucha tendencia a hablar de Deleuze solo cuando nos referimos a los textos citados, los textos publicados por los dos, y es injusto, es realmente injusto, porque la influencia de Guattari estaba a todos los niveles. Le ayudó a salir del psicoanálisis, del reducto del psicoanálisis, pero también le ayudó a pensar de otro modo. Le dio le alejó del academicismo, por más que un academicismo amable, el que tuviera Deleuze le alejó de los tics de la filosofía universitaria, le enseña a pensar de otro modo. Pensar de otro modo, de otra manera, colocado de otra manera físicamente. Esto es bastante palpable en los textos. Cuando hace el Leibniz o hace el Foucault, ya no está haciendo el mismo tipo de monografía y cuando habla sobre Kant, sobre Hume, es otro tipo de trabajo. A Claire Pernet, en abecedario, en las filmaciones estas que le dice, después de explicarle que descubre que el problema del color y el problema del color en pintura y el problema de la filosofía, del concepto de filosofía, son parejos, son un descubrimiento semejante, le dice mis monografías anteriores al antídoto, digamos, mis monografías anteriores al encuentro con Guattari, no se había producido todavía el encuentro con el color. Después, tanto Leibniz como el Foucault, ya conozco, ya sé lo que es el color. Ya me he dado cuenta que es tan difícil ver una imagen como entender un concepto. La dificultad que hay en las dos cosas es parejarme, echarle un vistazo a la vez en general es un texto, pues, una afirmación, pues, si no conocéis el asunto,
una alumna, antigua alumna y amiga a lo largo de toda su vida de Deleuze, Claire Panet, con la que he escrito algo a medias, conversaciones, y hay varias colaboraciones, le propone firmar un abecedario con un concepto por cada letra, en la que más o menos explique, se explaye sobre bueno, diga lo que me da la gana, se muestre pensando para el público, para dar a conocer su pensamiento. Y Deleuze le dice que sí, pero por una condición, que sea póstumo. Que la afirmación no se haga pública hasta que la haya muerto. Para poder hablar con una libertad que no tendría. Y hay momentos en la afirmación que dice, bueno, mi portoncito, pues ya estaré muerto cuando salga esto, puedo decir, se trata de Gómez, que no... ¿Qué voy a decir? Pongamos por caso. Exagero. Da sí una soltura textual, una absoluta idea de Deleuze, lo era de por sí, pero un absoluto desinterés por quedar bien o por salir bien o salir mal en la foto. Absolutamente me es igual. Vale la pena verlo como documento porque tiene momentos en que es absolutamente esclarecedor de aspectos en los que nos hemos estado dando de cabezazos durante tiempo y que fluyen con una absoluta limpieza. Bien, voy cerrando, solo un salto al activismo en su materialidad de texto. El punto de partida, hemos hablado del empirismo trascendental, hemos hablado del modo como Deleuze de algún modo corregía los delirios de Guattari y los ponía en una redacción más o menos legible, sin escándalo, y ordenada. Un buen ejemplo, y que es el punto de partida del que arranca el antirripo, aunque no sea en la primera página, la señal de partida es esta. Si utilizamos una vez más los términos kantianos, es por una razón simple. Kant se proponía lo que llamaba revolución crítica, descubrir los criterios inmanentes al conocimiento, para distinguir un uso legítimo y un uso ilegítimo de la síntesis de la conciencia. El nombre de una filosofía trascendental, la filosofía trascendental la ha definido en Kant, en la filosofía de Kant, como una crítica inmanente, en aquella en la que la razón actúa como juez de la razón. Y ahí el principio es el esencial del método llamado trascendental. Donde no hay un exterior a la razón que pueda juzgar sobre la razón, sino es la propia razón la que debe juzgar sobre la razón. Ahí empieza en el trabajo de Deleuze el vértigo de la inmanencia. El uso ilegítimo de la psique, en nombre de una filosofía trascendental, denunciaba pues el uso trascendente de la síntesis tal como aparece en la metafísica, como sabemos. Debemos decir, segunda parte, debemos decir que el psicoanálisis también tiene su metafísica, a saber, Edipo, y que una revolución, esta vez materialista, no puede prescindir de la crítica a Edipo, denunciando el uso ilegítimo de la síntesis del inconsciente, tal como aparece en el psicoanálisis edipiano. De manera, para encontrar un inconsciente trascendental definido por la inmanencia de sus criterios y una práctica correspondiente, como el esquizoanálisis. Las tesis que seguirán a esta básicas son
la caracterización del esquizofrénico como homo natura, como el hombre natural. Los niños son esquizofrénicos hasta que son psicóticos. Dicho seriamente, tienen una conformación que es, estaría constituida por líneas de fuga y líneas de esquizo hasta que no pasan el complejo de Edipo, que es efecto de una represión en el esquema que está manejando, que es el esquema psicoanalítico. Freud es el genial descubridor de la naturaleza subjetiva, abstracta y desterritorializada del deseo, categoría fundamental del inconsciente, lo que conocemos como libido, pero esta categoría es reterritorializada por el mismo Freud, alienando la libido en el espacio de Edipo. La cosa es que Freud descubre la energía que es el deseo, y rápidamente lo aplica bajo la estructura familiarista, diciendo que el deseo es originalmente el deseo del incesto. Lo que hacen al proponer como lo natural es el psicótico, el neurótico resultado, un proceso de represión y tal. No utilizo categorías clínicas, sino categorías vocabulario cotidiano. Edipo será un mecanismo de represión de la producción deseante. El deseo lo que hace es producir deseo. El Edipo es un mecanismo de represión que se queda en el ámbito de la representación. Lo que importaría sería decir, para Freud, el inconsciente en el teatro, poblado de imágenes, fantasmas, tal, etc. Para Deleuze y Guattari, el deseo en la fábrica. Y a la inversa, la pregunta es, hay que entender el deseo como productivo y hay que entender cómo el deseo funciona inmiscuido en los procesos políticos y económicos de producción. ¿Sabes? Las dos caras. De ahí que el arquetipo se dedique al problema del inconsciente, etcétera, que sería ser un problema individual, que ellos convierten en un problema grupal. El inconsciente que interesa es el inconsciente de las formaciones inconscientes de grupo, y que analice también la circulación del deseo por distintas estructuras sociales, con sus figuras más características. El capitalismo y la esquizofrenia, una palabra sobre una cita sobre el subtítulo y termino. Me importa destacar por qué capitalismo y esquizofrenia. ¿Por qué el rótulo este? Hay una declaración de Deleuze que viene mucho a cuento, que viene al pelo del asunto, y os la quisiera leer. Capitalismo y esquizofrenia. Es aquí, los esquizofrenios son revolucionarios, etc. Toda esta historia que ha girado alrededor de emparejamiento entre capitalismo y esquizofrenia. Deleuze lo solventa. Nosotros planteamos un problema, en una entrevista también, planteamos un problema muy sencillo, similar al de William Burroughs frente a la droga. ¿Se puede alcanzar la potencia de las drogas sin drogarse, sin autoproducirse como un loco drogado, lo que en varios momentos llamará la sabiduría de las dosis, aplicado a todos los dominios, no solo al dominio de las drogas? Estamos en un universo
intensivo, si estamos en un universo, es decir, que se mide por grados, se trata de aplicar la sabiduría del atón, algo tan elemental como esto. Con la esquizofrenia pasa lo mismo. Por nuestra parte diferenciamos de un lado la esquizofrenia como proceso y del otro la producción del esquizofrénico como entidad clínica apropiada al hospital. Ambos están en proporción inversa. Uno es el proceso y otro es el resultado. Uno es el mientras las líneas de esquizo se puedan mantener en proceso, no hay problema. En el momento que empieza a convertirse en una entidad, mientras están en la diferencia, no hay problema. Mientras se convierte en una identidad llamada de esquizofrenia, ahí tenemos problemas. Espera es la catatonia, la esquizofrenia, el desmoronamiento de la persona. Proporción inversa. El esquizofrénico del hospital es alguien que ha intentado algo y que ha fracasado. Que se ha derrumbado. No decimos que el revolucionario sea esquizofrénico. Decimos que hay un proceso esquizofrénico de descodificación y de exterritorialización cuya conversión en producto de esquizofrenia clínica solo puede ser evitada por la actividad revolucionaria. El punto importante está aquí. Hay un proceso que conduce a la conversión en entidad clínica que la manera de evitar y soportar este desenlace es la actividad revolucionaria. De ahí que el inconsciente que se considera a lo largo de todo el libro sea el inconsciente de Tigre, lo que le interesa, y esto será una novedad también de Guattari, es las instancias, las enunciaciones grupales de subjetividad. Planteamos un problema con cierre a la estrecha relación que existe entre el capitalismo y el psicoanálisis, por una parte, y entre los movimientos revolucionarios y la esquizofrenia del otro. Capitalismo y esquizofrenia, por tanto, en este sentido. Como decíamos al principio, como un compendio, un baremeco de mapas y herramientas para aquellos que quiere abrir una línea de fuga en el presente. Hablamos luego. Muchas gracias. Anem a fer un seguit, d'acord, i després ja iniciem el diàleg. Us presento la Emma Encala. Ella és professora de la Universitat Complutense de Madrid. No ens coneixíem, de fet, però jo l'he estat llegint des que va fer la seva tesi sobre, justament sobre Deleuze i Lacan, i tot això que estava explicant el Miquel de la qüestió de l'empirisme transcendental i de lo transcendental, no? És a partir d'aquesta noció de l'ultrascendental que ella intenta mostrar com aquesta oposició que hem llegit com molt ràpidament de l'antiadip a la psicoanàlisi lacaniana potser no és tanta oposició i potser tenen més coses en comú els plantejaments de Lacan i els de Deleuze del que sembla. Per mi és una tesi, està online com quasi totes les tesis, és una tesis que vaig tornant com, hòstia, això no ho he entès, no? Cuando no entiendo algo, me voy a ver qué dice la Emma, perquè ho explica molt bé. Aleshores, bueno, doncs ens va semblar això que pels 50 anys de l'antiadip portar també a algú que és una lectora de Deleuze, que és d'una altra generació, que ja ha fet la carrera horrorosa que fem tots de papers, d'estades de recerca a l'estranger, a Berkeley, a Londres, a no sé què, perquè s'ha de fer. I bueno, doncs és una generació molt, molt diferent de la del 68 que estava explicant el Miquel More, i aquest estudiant així revolucionari doncs
doncs bueno, diguéssim que no hem tingut tantes opcions de revolucionar-nos. I bueno, doncs us deixo amb ella i moltíssimes gràcies per estar aquí. Queda't, Miquel, perquè després farem un conjunt, d'acord? El torres a pujar, d'acord? Doncs després fem el conjunt endavant. Vinga. Te quedes solita. ¿Prefieres que no te Bueno, pues muchas gracias a Laura, muchas gracias a Laura de Les por la invitación. Me hace particular ilusión estar aquí de telonera a posteriori de Miguel Morey y colaborando con vosotros y vosotros, que también en tu trabajo lo he seguido desde hace mucho tiempo. Así que es un encuentro muy, muy feliz. Bueno, yo voy a volver sobre algunos de los puntos que ha planteado magistralmente Miguel en su exposición, desde un ángulo bastante modesto, ¿no? Es una especie de mapa sinóptico de ciertas problemáticas o puertas de entrada que podemos tener a este libro que empieza cuando uno lo cierra, ¿no? El Antiedipo. El título este, ¿cómo hacer cosas con deseos? Pues bueno, es casi una provocación, ¿no? Me preguntaban si voy a hablar de Austin, pues no voy a hablar de Austin, ¿no? Pero he robado solo este tono performativo, ¿no? Porque es el ritornelo del Antiedipo, ¿no? El deseo no es una fantasía, el deseo no es algo que pertenezca al terreno de lo etéreo, de lo blando, de lo que no tiene impacto en la realidad, sino que el deseo de cosas produce directamente lo real, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar por la parte aparentemente negativa y polémica del libro, el anti. Han titulado un libro anti algo, ¿no? Antiedipo. Y quería empezar por el anti retomando una cita preciosa con la que concluye en 1967 Deleuze un texto que se titula ¿Cómo reconocer el estructuralismo? En este texto Deleuze termina diciendo lo siguiente: ningún libro contra algo ha tenido jamás importancia alguna. Los únicos libros que cuentan son los libros a favor de algo nuevo, los que consiguen producir. Entonces aquí tenemos dos opciones: o Deleuze ha cambiado de opinión de 1967 a 1972 y ha decidido que un libro contra tiene muchísima importancia y que merece ser escrito como tal, o es que el Antiedipo no hay que leerlo como un libro en contra, sino más bien como un libro a favor de otra cosa, ¿no? ¿Es el libro del Antiedipo un libro contra el Edipo? Uno lee el título y piensa, pues hombre, parece que sí, ¿no? Un libro contra el psicoanálisis, leemos algunas interpretaciones, Guattari fue una mala influencia, le llevó a Deleuze por el mal camino, ¿no? Y entonces tenemos el buen Deleuze de antes de Guattari y el mal Deleuze de después de Guattari, que abandona el psicoanálisis y abandona el buen camino y se convierte en este ser delirante que no se sabe muy bien lo que dice, ¿no? Pero claro, si el Antiedipo fuera un libro contra el Edipo, si esto fuera así, ¿no? Si su misión fuera la de oposición, es un libro que carecería de importancia. Estaríamos realmente 50 años después repitiendo este anti, repitiendo este contra, que nos ha hecho nosotros el Edipo, ¿no? Ya hace tiempo que habría caído en el olvido, sin que lo conmemorásemos 50 años después, ni 20 ni 10. No estoy diciendo con esto que el libro no contenga una crítica al Edipo, por supuesto. Lo que articula el Antiedipo es una crítica muy importante al Edipo, al complejo de Edipo, y a la manera, sobre todo, en que se concibe al deseo como algo siempre ya codificado. Eso es lo que nos hace el Edipo, ¿no? Al deseo. El Edipo nos dice, el deseo no es algo puro, el deseo no es algo descodificado, sino que se produce justamente cuando entra en este triángulo, en esta triangulación estructural, papá, mamá y yo, ¿no? Deseamos y todos nuestros deseos a lo largo de nuestra vida dependen de esa triangulación papá, mamá y yo. Bueno, y según ciertas versiones de psicoanálisis, ya no hace falta seguir hablando de mamá y papá, de posición materna, de posición paterna, de posición femenina, de posición masculina, pero en cualquier caso necesitamos esa triangulación y el deseo se produce justamente cuando el infant, cuando el niño, la niña, el niño entra en este triángulo, ¿no? De elegir un primer objeto de deseo, un primer objeto de amor y un segundo polo que viene a prohibir el goce irrestricto de ese objeto de amor. Tradicionalmente ese primer objeto de amor es la madre y esa ley que viene a prohibir el goce irrestricto de ese objeto, esa fusión con el objeto, el primer objeto de amor, es el padre, ¿no? Entonces empezamos a desear, se critica esta idea del deseo
como algo que se produce justamente por el ingreso en el Edipo, ¿no? Empezamos a desear porque entramos en el Edipo y porque nos prohíben este primer objeto de deseo, y después nos pasamos toda la vida buscando, eligiendo objetos anacríticamente, dice el psicoanálisis, ¿no? Pues, sustitutos de mamá o de papá, ¿no? Y lo que parodian Deleuze y Guattari muchas veces en el libro es, el psicoanálisis nos acaba diciendo al final, tú lo que querías es a mamá o a papá, ¿no? Haz todo lo que has querido en todo momento en la mamá o papá, ¿no? Entonces el problema obviamente es que aquí se está naturalizando una codificación particular del deseo. Lo que Deleuze y Guattari critican, bueno, pues en ciertas ocasiones el deseo se codifica, esto es así. Pero lo que critican es la presunta universalidad, la presunta naturalidad de este código particular que es el Edipo, ¿no? Cómo se naturaliza, cómo se hace pasar por universal y cómo se convierte en una consigna de la ortodoxia psicoanalítica. Y es verdad, bueno, contiene una crítica no solo al Edipo, sino también al modo de entender y practicar, a cierto modo de entender y practicar el psicoanálisis o la psicoterapia, ¿no? Hablo yo de ortodoxia psicoanalítica, porque incluso dentro del propio anti-Edipo, Deleuze y Guattari matizan muchas veces, ¿no? Separan a Lacan del psicoanálisis, encuentran en Freud elementos sin los cuales no existe el anti-Edipo, es decir, son derivas específicas del psicoanálisis lo que están criticando, ¿no? Y en particular la concepción de la psicoterapia como un proceso de edipización. Cuando enfermamos, cuando estamos cuando tenemos malestar, cuando tenemos síntomas, cuando estamos en una condición de sufrimiento mental, es porque nos hemos salido del Edipo, ¿no? Porque nos hemos descodificado. Entonces la cura consiste en reedipizarnos, recodificarnos, ¿no? Devolvernos al código que lo pone todo en su lugar, reintegrarnos al triángulo, reinsertarnos en la utilidad, en la funcionalidad, ¿no? Pero decía, pese a que se encuentra, por supuesto, en el Antiedipo esta crítica al Edipo y esta crítica al psicoanálisis, lo que hace que estemos aquí conmemorando los 50 años después no es el en contra, sino el a favor de algo nuevo, ¿no? Es a favor de algo nuevo. ¿Y a favor de qué? Aquí yo quería leer la misma cita que ha traído Miguel de la introducción a la edición americana del Antiedipo. Ese texto donde Foucault dice que el Antiedipo es un manual de ética, un manual o guía para la vida cotidiana, ¿no? Es un manual, un libro de ética, en particular un manual o una guía para la vida cotidiana. Unos años después Foucault se va a dedicar a estudiar en profundidad el manual para la vida feliz de Epicteto, o la carta a Menecio de Epicuro, todos estos textos clásicos donde los griegos nos enseñan a las escuelas helenísticas nos enseñan a vivir mejor, ¿no? Pero claro, entender el Antiedipo como un manual para la vida cotidiana, como un manual, un estilo de vida, un modo de pensamiento y de vida, es preciso hacer una advertencia, porque uno no se va a encontrar prescripciones en el Antiedipo, no nos va a decir qué tenemos que hacer, ¿no?, para llevar esa vida feliz. Los helenísticos, si tenemos todas estas asquesis, todos esos ejercicios, esas prácticas que teníamos que hacer para llevar una buena vida, y los logoi, los discursos verdaderos que teníamos que interiorizar para llevar una buena vida, pues eso en el Antiedipo no lo encontramos. Es muy frustrante, ¿no? Nos va a enseñar, nos dice Foucault, nos va a enseñar a vivir, no de manera feliz, ¿no? Es un modo de pensamiento, un modo de vida, pero no nos dice cómo, ¿no? No hay prescripciones, no hay leyes morales, se trata de otra cosa. Y precisamente el hecho de que no tenga prescripciones, o no nos diga ellos explícitamente desde el punto de vista de la política, dicen el esquizoanalista, no puede tener un programa político, aquí no podemos presentar un programa político, no podemos presentar un código ético tampoco. Esto es lo que ocasionó lo que en el abecedario, del que también hablaba Miguel, en el 88, Deleuze hablara de un gran malentendido, ¿no? El antiedipo en la D de deseo, que es un... recomiendo encarecidamente a quien no la haya visto o leído, escuchado, que lo haga. En la D de deseo, tú les hablas del antiedipo, ¿no?, y de la recepción del antiedipo, y dice, aquello fue de una gran ambigüedad, fue un gran malentendido. ¿Qué es el a favor? O sea, hemos dicho, ¿qué hay a favor? A favor es este nuevo estilo de vida, este manual para la vida cotidiana, pero en concreto, dice Deleuze, lo que pretendíamos proponer es un nuevo concepto de deseo. El a favor de lo que encontramos de nuevo, lo que construye el antiedipo es un nuevo concepto de deseo. Pero dice Deleuze, justamente porque este manual no tenía prescripciones, aquello fue un gran malentendido.
Dice, había quienes pensaban que el deseo era el espontaneísmo, y en ese momento había todo tipo de movimientos espontáneos. Luego había otros que pensaban que el deseo era la fiesta, y en el Antídipo dice varias veces, el deseo no es la fiesta. Para nosotros no era ni lo uno ni lo otro, y con cierto pozo de melancolía, les dice, pero era un buen libro. Se entendió muy mal, pero era un buen libro, era un buen libro. Entonces, bueno, ¿a favor de qué? A favor de un nuevo modo de concebir, de un nuevo modo de entender el deseo. En primer lugar, el deseo como algo revolucionario. El deseo no es algo, dice, que quiera la revolución, sino que es revolucionario por sí mismo y de un modo como involuntario al querer lo que quiere. O sea, no es que quiera la revolución, es que el deseo es revolucionario queriendo otras cosas. De nuevo, trayendo el deseo al orden de lo material. El deseo no es esas ensoñaciones diurnas, ese alejarnos de la realidad para después darnos de nuevo el golpe con la cruda y la dura realidad. El deseo revolucionario, ¿no? Y vinculado con esto, en segundo lugar, este nuevo modo de concebir el deseo no como algo, de nuevo, meramente fantasioso, opuesto a la realidad, opuesto a lo social, sino como algo productivo y como algo que produce directamente lo real. No por intermediación, sino que el deseo, lo repiten varias veces, produce directamente lo real. El deseo no está opuesto a lo social tampoco, el deseo no es lo que amenaza a la sociedad, sino lo que se invierte, la ingeniería libidinal que sostiene o que derroca el orden de lo social, ¿no? El deseo, como ya mencionaba Miguel, como fábrica, ¿no? Y es a partir de esta nueva concepción del deseo que tiene sentido plantearse esas preguntas, ¿no? ¿Cómo hacer cosas con deseos? ¿Y cómo hacernos a nosotros mismos con deseos? ¿Cómo funcionan lo que ellos llaman las máquinas deseantes? Entender el deseo en términos de máquina, esta producción, esta fábrica, esta máquina. O, a la inversa, cómo entender nuestra realidad, la realidad que habitamos, los sujetos que somos, a partir de los deseos que la producen y lo sostienen. La tesis de Deleuze y Guattari es que el deseo es la verdadera infraestructura de la realidad, ¿no? El deseo es la infraestructura. ¿Qué hacemos entonces con el deseo? Y con respecto al asunto del deseo como revolucionario, la pregunta que vuelve una y otra vez en el Antídipo es cómo evitar que el deseo desee su propia represión. Que es lo que ha estado explicando de manera tan bonita Miguel a propósito de Foucault y de la vida no fascista, ¿no? Cómo evitar que el deseo acabe deseando su propia represión. Pero claro, para entender el deseo de esta manera, para empezar a hacer cosas con deseos y para poder empezar a responder a todas estas preguntas, hay que hacer una labor propedéutica. Y vuelvo a preparatoria, una labor que a partir de Francis Bacon, del pintor, Deleuze explica, a partir de una cita del propio Bacon, que Bacon decía, el pintor nunca se enfrenta a un lienzo en blanco. Lo que nos enfrentamos, y el escritor no se enfrenta a una página en blanco, lo que se enfrenta es un lienzo lleno de clichés y una página llena de presupuestos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es limpiar, barrer, desescombrar, decía Bacon, y eso hacía él con sus cepillos, con sus pinceles, antes de ponerse a pintar, ¿no? Y ese es un método que adopta Deleuze desde sus primeros libros, ¿no? Y que está de manera explícita en el capítulo tercero de Diferencia y Repetición, la imagen del pensamiento. Ahí Deleuze, el proyecto de Diferencia y Repetición, es pensar la diferencia en sí misma. No el concepto de diferencia, sino la diferencia sin concepto. Es decir, una diferencia que ya lo subsumimos a una identidad previa, que no pensamos a partir de un concepto previo, sino una diferencia que se da en sí misma, sin mediación de identidad. Y esto es dificilísimo. ¿Cómo vamos a pensar una diferencia sin representarla, sin identificarla, sin subsumirla bajo lo ya conocido? Entonces, claro, para Deleuze, lo más importante de Diferencia y Repetición, dirá varios años después, es este tercer capítulo, este capítulo propedéutico, donde él nos da una especie de discurso del método para ver cómo limpiamos, desescombramos el territorio del pensamiento para poder llegar a pensar la diferencia en sí misma. Él habla en este capítulo del pensamiento sin imagen, ¿no? Esta labor de limpieza, de presupuestos, de prejuicios, de clichés, estaría destinada a alcanzar un pensamiento sin imagen, sin preconcepción previa, que pudiera enfrentarse a la diferencia en sí misma, pensar la diferencia en sí misma, ¿no? Bueno, pues en el Antiedipo, a mí me parece que esta labor aparece continuada, pero en el territorio del cuerpo. Del mismo modo que en Diferencia y Repetición Deleuze habla del pensamiento sin imagen, en el Antiedipo
Deleuze y Guattari iban a retomar un concepto que ya había utilizado Deleuze antes, de acto, el concepto del cuerpo sin órganos. Entonces, el equivalente de este pensamiento sin imagen, que ha hecho limpieza, que ha hecho purga, sería este cuerpo sin órganos, que también tiene que hacer limpieza, que tiene que hacer purga para alcanzar este nuevo concepto de deseo que están queriendo plantear Deleuze y Guattari. De hecho, a este cuerpo sin órganos, en algunos, en un momento concreto, Deleuze y Guattari lo van a definir como un cuerpo sin imagen. Como un cuerpo sin imagen. Y el cuerpo sin órganos se pone al organismo. El organismo ya está estructurado, ya está codificado, cada órgano tiene su función, cada órgano tiene su misión, sabe lo que tiene que hacer. Y el cuerpo sin órganos, frente a eso, es un cuerpo donde el órgano no preexiste, sino que es el resultado del encuentro con algo que lo fuerza a existir, ¿no? ¿Cómo se traduce esto en términos de deseo, ¿no? El problema del deseo nos lleva al problema del pensamiento sin imagen al cuerpo. ¿Cómo buscamos un deseo sin imagen, un deseo sin órganos? Claro, un deseo que sea capaz de desear la diferencia, que sea capaz de sentir, de desear la diferencia, un deseo sin imagen. Y aquí, para esta tesis también se apoyan en el psicoanálisis, ¿no? El deseo no tiene un objeto predeterminado, el deseo no tiene un objeto que le preexista, sino que el deseo es el producto del encuentro, ¿no? Por ejemplo, las zonas erógenas no están predeterminadas, las zonas erógenas surgen a partir de la caricia, por ejemplo, ¿no? Pues eso sería el deseo sin imagen, el deseo sin órganos, ¿no? Cómo recuperar un deseo que no esté ya codificado de antemano, que no esté ya canalizado por ciertas imágenes, por ciertos órganos, ¿no? Y para acudir a este pensamiento sin imagen, pero para acudir también a este cuerpo sin órganos, Deleuze en Diferencia y Repetición y Deleuze y Guattari en el Antídipo invocan la esquizofrenia, que es la esquizofrenia no como enfermedad, no como condición mental, sino como proceso, insisten, ¿no? Y definen la esquizofrenia justamente como la abolición de la imagen, en paralelo con el pensamiento sin imagen, ¿no? La esquizofrenia es aquello que resiste a las identificaciones, aquello que resiste a las identidades, aquello que abole las imágenes, que no se deja triangular en el Edipo. Que no se deja triangular en el Edipo. Y justamente por eso da ocasión, digamos que es la puerta de entrada a este nuevo concepto de deseo. Bueno, y es precisamente con este nuevo concepto de deseo que podemos ver 50 años después el extraordinario efecto, la extraordinaria vigencia y fuerza que tiene este libro en la actualidad. Efectivamente, son tesis que resultan particularmente prescientes y potentes para nuestra coyuntura presente, y de esto da testimonio, por ejemplo, el llamado giro afectivo de las humanidades y las ciencias humanas, al que la teoría de Deleuze y Guattari es una de las referencias fundamentales. Claro, este giro afectivo viene motivado por razones teóricas, ¿no? Está toda esta tendencia de las humanidades de cuestionar y problematizar la primacía de la racionalidad en el pensamiento occidental y de todo lo que va asociado a esta racionalidad, ¿no? La mente, las ideas, lo público, frente al cuerpo, la materia, lo privado, lo femenino. Pero también hay razones prácticas, ¿no? Y es que vivimos, quizás con más intensidad, con mucha más intensidad que hace 50 años, en lo que autores como Christoph Possesson han llamado el imperio de las emociones. El presente sería la época, el imperio de las emociones, ¿no? Donde se produce un cambio estructural en el modo de entender, de valorar y de expresar las emociones. Pasamos de lo privado, las emociones pasan de pertenecer al ámbito privado a expresarse en lo público, de ser algo denostable a ser algo omnipresente, y el giro afectivo viene, bueno, a dar cuenta de este fenómeno de explosión de las emociones, ¿no? No sé, la publicidad, no nos venden un objeto, no nos venden un coche por las prestaciones técnicas que tenga, sino por cómo nos hace sentir. Los partidos políticos incorporan corazones a diestro y siniestro a sus logos, nosotros nos comunicamos con emoticonos, en fin. Y esto, bueno, esto daría para otra ponencia por completo, ¿no? Como entender el papel de los afectos en el presente. Por ejemplo, está el libro fantástico de William Davis sobre los estados nerviosos, ¿no? En que medio de la aceleración de nuestro presente nos obliga a reaccionar de manera afectiva, de manera emotiva, de manera nerviosa, sin pausar, sin detenernos un poco en la reflexión, sin... No es que Davis esté apelando a un retorno a la razón y a la reflexión, es que está pidiendo tiempo, ¿no? Pero bueno, hay lecturas
de los afectos en líneas muy diferentes, como la de Hartmut Rosa, cuando habla de que la aceleración no produce una intensificación de los afectos, sino todo lo contrario, ¿no? Elimina la posibilidad de los afectos, de las resonancias. Pero en cualquier caso, el giro afectivo nos confronta con este problema, o bien de un exceso, o bien de un efecto de afectos, ¿no? Y este es un foco que pusieron, que supieron poner muy bien, de Les Iguattari en el 72. Esto por lo que respecta a nuestro presente, pero claro, si volvemos a la coyuntura epocal del libro, hay que mencionar, como ya ha hecho Miguel, en mayo del 68, ¿no? Guattari, en la entrevista sobre el antiedipo publicada en Conversaciones, dice que el antiedipo es una continuación, una prolongación, una suite de mayo del 68, ¿no? Venimos ahora de celebrar los 50 años de mayo del 68 y ahora nos toca el antiedipo, ¿no? Y con mayo del 68 hay una relación bastante compleja, me parece a mí, en el antiedipo de manera incipiente y en los años posteriores de manera más clara, ¿no? En el 84 publican en una revista literaria, por cierto, y artística, no en una revista de filosofía ni en una revista de historia, este artículo fantástico, mayo del 68, nunca tuvo lugar, nunca ocurrió. Y insisten, claro, que no tiene lugar, no ocurre, porque precisamente es lo que no puede tener lugar. Los acontecimientos son lo que interrumpe el orden ordinario de la historia, la cadena de causalidades, entonces no pueden tener lugar, ¿no? Pero pese a que por una parte Les Iguattari insisten en esta condición de acontecimiento de mayo del 68, por la otra no dejan de preguntarse por las efectuaciones históricas de mayo del 68, ¿no? ¿Qué pasó con este acontecimiento? ¿Qué hicimos con este acontecimiento? En el 84 ya le reprochan explícitamente a la sociedad francesa, dicen, no es que mayo del 68 fuera una consecuencia, fuera la consecuencia de una crisis particular, es que la crisis en la que estamos ahora en Francia es el resultado de no haber sabido efectuar la experiencia de mayo del 68, ¿no? Los franceses no hemos sabido qué hacer con mayo del 68. Entonces, por una parte, está esta línea de no nos podéis tocar el 68, aunque los estudiantes volvieran a sus aulas y los trabajadores volvieran a las fábricas, y aquí pareciera que no pasó nada. No podéis tocar mayo del 68 porque algo pasó ahí, y algo del orden de lo insuperable, dicen, ¿no? Es un acontecimiento, eso no se puede tocar, no se puede decir que no tuvo efectos. Pero al mismo tiempo tienen esa pregunta que de manera tradicional se había planteado como la pregunta de ¿por qué fracasan las revoluciones? ¿Por qué fracasan las revoluciones? ¿Por qué fracasa mayo del 68? Y si fracasa, ¿por qué fracasó? ¿No? Y esa pregunta es la que atraviesa implícitamente el antiedipo, toma la forma explícita de ¿por qué se acaba traicionando una revolución? ¿No? ¿Por qué en un momento dado se acaba traicionando la revolución? Entonces, por una parte dicen, no se traiciona nada porque esto es un acontecimiento, y el acontecimiento, lo que pasó en mayo del 68, dicen en este artículo del 84, fue un fenómeno de visión, de clarividencia, se hizo visible de pronto una situación, algo intolerable, y se hizo visible otra posibilidad, otro modo de existencia, ¿no? Que podíamos vivir de otro modo, ¿no? Pero al mismo tiempo, al lado de este acontecimiento está, que Les Iguattari repite, cuando aparece una posibilidad de mutación social, cuando aparece una posibilidad de cambio, hace falta también que queramos ese cambio. No solo que lo veamos, sino que lo queramos. Y este es el gran problema del antiedipo. ¿Deseamos realmente la revolución? ¿O lo que deseamos es, en última instancia, algo reaccionario, ¿no? Entonces el antiedipo, a posteriori, cuatro años después, ¿no? Ya no en el fragor de la batalla, él siempre decía, mi contribución al 68 fue mi tesis doctoral, diferencia y repetición. Cuatro años después se preguntan, ¿qué ha pasado con mayo del 68? ¿Qué pasa con las revoluciones, ¿no? Todavía no lo formulan en el antiedipo, el asunto del porvenir de la revolución, del destino de la revolución, cobrará una forma muy concreta después, de manera explícita en Mil Mesetas, que es el segundo volumen de Capitalismo y Esquizofrenia, cuando Deleuze y Guattari aborden el problema, claro, el problema de las revoluciones es el problema siempre de la distancia entre nuestro presente y el porvenir de la sociedad emancipada. Lo que busca la revolución es la emancipación, ¿no? Y siempre tenemos esa distancia infranqueable casi, ¿no? Entre nuestro presente o todas las transformaciones profundas que podamos llegar a operar, pero nunca, ¿cuándo llegamos a ser esta sociedad verdaderamente emancipada, ¿no? Que es la que quiere la revolución.
Y ellos anulan esta distancia en un momento dado y dicen, bueno, dejemos de hablar de revolución, empecemos a hablar de devenir revolucionario. No como algo que está, la revolución no como algo que nos está esperando en un futuro que no termina nunca de llegar, sino el devenir revolucionario como algo que ya estamos siendo, ¿no? Como algo que ya estamos siendo. Pero esto todavía no está, está y no está en el Antiedipo, ¿no? Está de manera larvaria, porque todavía está la pregunta de qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Por qué no nos hemos emancipado? ¿Cómo es posible que el deseo desee su propia represión? ¿Cómo es posible que el deseo acabe deseando en contra de sí mismo, ¿no? Y para responder a esta pregunta necesitan partir del psicoanálisis, claro, el deseo, para explicar esa torsión casi ininteligible, hay que acudir al psicoanálisis. Pero antes de entrar en el psicoanálisis, quiero decir dos cosas más a propósito de la revolución y que tiene que ver con el otro polo, con la otra pata fundamental del Antiedipo, y es el marxismo, ¿no? El Antiedipo es un libro no solo en diálogo con el psicoanálisis, sino también de manera profunda con el marxismo. Para repensar la noción de revolución, en el Antiedipo la revolución ya no es la revolución del proletariado, no se piensa en términos de lucha de clases, la revolución no busca reformar el Estado, elaborar ciertos organismos políticos, la revolución es un asunto del deseo, ya hemos visto, ¿no? El deseo es revolucionario, la revolución ahora tiene que ver con el deseo y no tanto con las instituciones. Y esto permite plantear la pregunta por el fracaso de las revoluciones en unos términos bastante diferentes a los del el marxismo tradicional, ¿no? Ya no hay que preguntar si las revoluciones fracasan porque les faltó estrategia, porque les faltó perseverancia, organización, o porque el proletariado todavía está demasiado instalado en la falsa conciencia, en la ideología de la clase dominante, sino que es una cuestión de deseo. Si fracasan las revoluciones, recordemos la verdadera infraestructura es el deseo, si fracasan las revoluciones es porque en el fondo no se desea la revolución, ¿no? Pero al mismo tiempo, a pesar de esta distancia con la noción de revolución del marxismo, es un libro profundamente marxista. En el tercer capítulo del Antiedipo, ellos quieren hacer historia universal exactamente igual que Marx lo hizo, ¿no? De los distintos modos de producción, desde el comunismo primitivo hasta el capitalismo. Marx explica esta historia universal a partir de la lucha de clases, y lo que hacen Deleuze y Guattari es explicar la historia universal no en términos de lucha de clases, sino en términos de deseo, en términos de la tensión entre el deseo y lo social. Nos van explicando pues, la máquina territorial, la máquina despótica, la máquina capitalista, las distintas etapas de esta historia universal, según cómo se haya gestionado en cada caso el deseo, según cómo haya sido la relación entre el deseo y lo social. Entonces, lo que tiene de novedoso, entre varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas que tiene de novedosa es el enfoque de Deleuze y Guattari frente al marxismo, es que introducen un dominio hasta entonces no contemplado por la teoría marxista. Es lo que ellos llaman la micropolítica o lo molecular, la microfísica de Foucault, perdón, la microfísica del deseo, podríamos decir. Ellos hablan de dos niveles de la realidad, ¿no? Dos niveles de la realidad política. No es un dualismo, no son dos instancias separadas, son dos niveles de una misma realidad. Por un lado estaría la macropolítica, lo que tradicionalmente se ha entendido por política, es decir, la máquina social, lo molar lo llaman, es un término que extraen de la química, que se refiere a los grandes números. Y este nivel, el nivel de la macropolítica, es el nivel de las identidades. Ahí tenemos claro quién es el individuo, el ciudadano, el sujeto, pero también los grupos, las comunidades. Y es el nivel de las identidades que son más o menos rígidas, ¿no? Uno tiene una cierta identidad como ciudadano, como sujeto, como niño, adulto, adolescente, como hombre, como mujer. Son reglas rígidas que solo nos permiten ser uno cada vez, no se puede ser, ¿no? Niño y adulto, no se puede ser ciudadano y apátrida, bueno, o en cada contexto, ¿no? Es decir, son identidades rígidas que además imponen disyunciones exclusivas, posiciones binarias, elecciones binarias, solo uno o lo otro, ¿no? Y el nivel de la micropolítica sería el nivel que hasta ahora no se había tenido en cuenta, es el nivel de las máquinas deseantes, no de la máquina social, el nivel de lo molecular, y es el nivel no ya de las identidades, sino de las diferencias que constituyen esas identidades, el nivel de los flujos de deseo que constituyen a esas identidades, ¿no? Y ya no hablamos de oposiciones binarias, de elecciones exclusivas, sino de lo que les llamo disyunciones inclusivas o síntesis disyuntivas, ¿no?
se ponen juntas cosas diferentes sin que se opongan y sin reducirlas tampoco a una medida común, ¿no? Bueno, entonces, si durante mucho tiempo se ha considerado que el deseo no tiene que ver con lo público, con lo político, sino más bien con lo privado y con lo íntimo, lo que propone Andrés y Guattari es invertir esta concepción del deseo y con su antídipo desprivatizar lo molecular, desedipizar el inconsciente, desprivatizar lo molecular, desprivatizar el deseo. Ciertamente, claro, el espacio público, si lo pensamos desde Hannah Arendt, es el espacio de aparición de lo que aparece, es claro que el deseo no aparece de manera clara, de manera transparente, pero eso no lo convierte en un espacio privado, en un espacio político, ¿no? Eso que no aparece, sin embargo, condiciona y determina todo lo que pasa en el espacio de aparición. Esto ha llevado a filósofos como Etienne Balibá a hablar de la otra escena de la política. Esta escena de la micropolítica, de las pasiones, de los afectos, de los deseos que sostienen un cierto régimen, que componen ciertas identidades, que nos hacen ser los que somos, que nos hacen votar lo que votamos, organizarnos en comunidad como nos organizamos, es la otra escena de la política. Y lo que les digo a Tari plantean es que la política empieza siempre por esta micropolítica, que no podemos olvidarnos de este campo, ¿no? No podemos olvidarnos de este campo. Entonces, el psicoanálisis será esta puerta de entrada a la micropolítica. Así decía, el antídipo se puede entender como una combinación y replanteamiento de dos descubrimientos fundamentales. Por una parte, el descubrimiento marxiano, van a decir, de Deleuze y Guattari, del trabajo abstracto y de la infraestructura económica. Y por otra parte, el descubrimiento freudiano de la libido como deseo puro, como deseo abstracto. Ellos ponen en paralelo el descubrimiento de Adam Smith y David Ricardo, del trabajo abstracto, que no es trabajo de esto, de aquello, sino trabajo en general, que permite que establezcamos equivalencias entre distintos trabajos, ¿no? Cuanto mis horas de trabajo que valen tanto como tus horas de trabajo, X horas de tu trabajo, ¿no? Es un trabajo descualificado. Pues esa revolución de Adam Smith y David Ricardo de descubrir el concepto de trabajo abstracto es lo que permite a Marx después contar toda la historia universal a partir de esta idea de trabajo abstracto. El descubrimiento freudiano del deseo abstracto, es decir, esa libido, ese deseo que no es ni de esto ni de aquello, sino deseo puro, deseo en general, es lo que va a permitir a Deleuze y Guattari recontar toda la historia universal a partir de ese descubrimiento, ¿no? Entonces, tanto Marx como Freud habrían realizado una revolución copernicana, ¿no? Desplazando la atención del objeto a la producción. Ya no nos interesa el objeto del trabajo, ¿no? Sino la producción misma, la actividad productiva misma, ¿no? El descubrimiento de lo que dice Deleuze y Guattari es la producción abstracta. Y esto permite a Deleuze y Guattari introducir el orden del deseo en el orden de la política, donde hasta ahora solo se había operado en términos, dicen ellos, de intereses. Y hacen esta distinción entre los intereses conscientes, cuando estamos organizando una cierta acción política, nos manejamos en el territorio de los intereses, decimos lo que queremos, lo que buscamos, los programas, los propósitos, las agendas, las hojas de ruta, todo eso pertenece al orden de los intereses. Y los intereses son conscientes, dicen Deleuze y Guattari. Pero no podemos olvidarnos de que lo que va a realmente producir la verdadera ingeniería, la verdadera infraestructura del orden social, del orden de lo real, es el deseo. Entonces se contraponen a los intereses conscientes los deseos inconscientes. Y eso es un descubrimiento que ellos reconocen a Freud, ¿no? Hay varios elementos, podemos sintetizar en cuatro, que sintetizo yo, seguro que son muchos más o menos, pero cuatro elementos que toman como punto de partida de Deleuze y Guattari del pensamiento de Freud. El primero es ese, ¿no? El deseo es algo inconsciente. Si pensamos en Spinoza, que mucho se habla de Spinoza y del conatus, del apetito, del deseo, ¿no? como precursor de este antídipo. En Spinoza el deseo es el apetito acompañado de la conciencia del mismo. Entonces lo que les falta a Deleuze y Guattari es quitar esa conciencia, justamente, ¿no? Seguirán apoyando a Spinoza, aunque en Spinoza ya hay una cierta inconsciencia, ¿no? Un cierto inconsciente, cuando somos conscientes de lo que queremos, pero no somos conscientes de aquello que nos mueve a desear, ¿no? Pero en cualquier caso, de Freud toman esta formulación explícita de que el deseo
es algo inconsciente, ocurre en el nivel del inconsciente, ¿no? Y es lo que les permite a Meles y Guattari hacer esta distinción entre deseos e intereses. En segundo lugar, ellos extraen de Freud y van a llevarlo más allá, ¿no? El psicoanálisis es interesante pensarlo en el pensamiento de Deleuze y Guattari, no tanto como el enemigo, cuanto como, pues como escribía Deleuze las obras sobre los otros filósofos, ¿no? Que prolongaba, no era una, como escribió pues, el libro sobre Kant, ¿no? Él dijo, es un libro sobre un enemigo, claro, pero dice Deleuze, lo que yo hago aquí es prolongar las líneas que han quedado fracturadas en estos autores, repensar lo que ha quedado impensado en ellos, hacerles un hijo por detrás, como tradujeron, ¿no? una vez. Pero eso es justamente lo que yo creo que le están haciendo al psicoanálisis, ¿no? Entonces parte justamente de esto, que Freud descubre que el deseo no es una necesidad, él distingue, tiene esta distinción famosa entre instintos y pulsiones, entre el instinto y el trip. Los instintos son el impulso energético de una necesidad, y cuando la necesidad tiene un objeto determinado y fijo, por ejemplo, si tenemos que comer, pues tenemos que comer ciertas comidas, la madera no nos va a satisfacer esa necesidad, es un objeto fijo. Y cuando la necesidad alcanza el objeto, la necesidad se satisface, punto. Es decir, está en relación inversamente proporcional con los objetos. A mayor profusión de objetos, menor necesidad. Ahora bien, con las pulsiones, la relación con el objeto es mucho más problemática, porque el objeto ya no preexiste como en la necesidad. Freud nos va a decir, las pulsiones tienen fin, también buscan la satisfacción, pero no tienen objeto. Es decir, se satisfacen con objetos contingentes, sustituibles, que no terminan nunca de satisfacer porque no tienen objeto, ¿no? No podemos comer madera, pero podemos excitarnos con un zapato o con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces las pulsiones serían el impulso energético de los deseos y no tiene un objeto que las satisfaga definitivamente. Entonces, ¿de dónde sale el objeto de deseo? Eso lo cuenta muy bonito Deleuze en el abecedario, ¿no? El objeto de deseo sale del deseo mismo. El deseo crea su objeto. O sea, objeto y sujeto no preexisten al deseo. El deseo no es una pulsión interior e intencional que salga de un sujeto dirigida hacia un objeto, sino que en el acto del deseo, en el proceso del deseo, se producen tanto el sujeto como el objeto. Se produce el objeto y cómo se produce el objeto, dice Deleuze. Lo cuenta muy bonito, ¿no? Con la noción de agenciamiento o ensamblaje, o como queramos traducir, ¿no? El deseo emerge como un ensamblaje y crea su objeto, lo convierte en objeto de deseo, en un objeto atractivo, en ese ensamblaje, dice Deleuze en el abecedario, también otra vez en la D de deseo. Desear es crear un ensamblaje, construir un conjunto. Por ejemplo, el conjunto atardecer, paisaje, falda, una mujer, producen el efecto enamorarse. No me enamoro de una persona, me enamoro de todo el conjunto, de todo un ensamblaje, de todo un agenciamiento, un dispositivo que convierte al objeto, que crea un objeto como enamorable y que lo convierte en objeto de deseo, ¿no? Otro ejemplo que pone Deleuze, no deseamos un vestido en sí mismo, sino por el contexto que convierte ese vestido en objeto de deseo. Uno no desea un vestido, no se va a comprar un vestido, una prenda de ropa, porque desea ese objeto en sí mismo, lo desea en un contexto, en un ensamblaje, ¿no? Me lo pongo en una cena, me lo pongo en una reunión, me lo pongo en esto, ¿no? Entonces, ese ensamblaje es el que convierte al objeto, en algo deseable, el que construye su propio objeto. Claro, en este sentido, el deseo que desea su propia represión, o por decirlo en términos de este teórico del siglo XVI, Etienne de la Poésie, el deseo de servidumbre, la servidumbre voluntaria, no es que la esclavitud o la servidumbre o la sujeción sean deseables en sí mismas. Cuando alguien desea la servidumbre, desea la sujeción, no es porque la sujeción sea deseable en sí misma, es porque hay todo un agenciamiento, porque hay todo un ensamblaje que hace que esa esclavitud sea deseable, ¿no? Que nos da esa sujeción, pues nos da un lugar, una identidad, una opinión, una protección, etcétera, etcétera. Y eso es lo que lo convierte en algo deseable. La pregunta entonces es si hemos contribuido nosotros a construir los ensamblajes de nuestros deseos o si los han construido con nosotros. Claro, en nosotros este es muy problemático. Ya decía que el sujeto es el resultado de la operación del deseo y no el agente, ¿no? Pero el sujeto que es el resultado de la operación del deseo, es decir, no tenemos que renunciar al sujeto, esto lo dice muchas veces Deleuze, ¿no? Y paso al tercer punto que ellos extraen de Freud y es justamente el del sujeto, ¿no? No hay tampoco un sujeto preexistente
al deseo, ¿no? El problema es que el lenguaje nos obliga a decir que tengo deseos. Los deseos son una posesión, una propiedad del sujeto, como decimos que tengo 20 euros, tengo el pelo castaño. Pero los deseos no se tienen, los deseos se son, ¿no? Dice Freud. El deseo no es un puente entre un sujeto y un objeto, sino que sujeto y objeto se crean en ese ensamblaje que produce un deseo concreto. ¿Y qué hace que seamos los sujetos que somos? Pues los ensamblajes que hacen que deseemos lo que deseamos. Es decir, los deseos son los que nos constituyen, los que nos dan una cierta identidad. El sujeto es sus deseos. Somos construidos por una cierta serie de ensamblajes que nosotros no hemos elegido desear ciertas cosas, pero a partir de ahí no significa que no tengamos agencia, ¿no? Como dicen los anglosajones, claro que tenemos capacidad de acción. A partir de lo que han hecho de nosotros, como decía Sartre, a ver qué podemos hacer con lo que han hecho de nosotros, ¿no? A partir de ahí nosotros podemos intervenir en los ensamblajes, si no, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y en cuarto lugar, claro, bueno, entonces esto hace que, bueno, desde el punto de vista del sujeto, abandonar el deseo de esclavitud o la servidumbre voluntaria no es algo tan fácil, porque para abandonar ese deseo tengo que abandonarme a mí mismo, tengo que abandonar el tipo de sujeto que yo soy, ¿no? Uno de los grandes problemas del, por ejemplo, del histórico del feminismo, ¿no? Tengo que abandonar la categoría de mujer y convertirme en otro tipo de sujeto. Si no, reproduzco los mismos términos de la dominación contra los que estaba intentando luchar, ¿no? Y a ver quién es el valiente que se atreve a esto de rehacer la propia identidad, ¿no? Y en cuarto lugar, es ya Freud el que empieza a señalar la línea para entender que el deseo no pertenece meramente al reino de la fantasía, sino al de la realidad. Es Freud, ya desde el principio, desde muy pronto, desde 1909, en el artículo de los dos principios del acontecer psíquico, donde dice, el principio de placer y el principio de realidad no están opuestos. El principio de realidad es el perfeccionamiento del principio de placer. El principio de placer es muy rudimentario. Y si tienes sed, pues se imagina que bebe agua. Pero el principio de realidad le dice, no, tú quieres beber agua, pues yo te llevo a donde está la botella o a la cafetería y realizamos ese deseo, ¿no? No. Entonces, empieza desde ahí, pero además insiste muchas veces en que, ojo, esto de que oponer fantasías y realidad es bastante problemático, porque las fantasías muchas veces son mucho más reales y mucho más verdaderas que la realidad. La realidad, lo que nosotros llamamos realidad, nos dice Freud, muchas veces son racionalizaciones, lo llaman, ¿no? Estas construcciones de la conciencia que nos hacemos para esconder, justificar o volver opacas ciertas emociones del inconsciente, ¿no? Ciertos fenómenos del inconsciente. Mientras que las fantasías, los sueños, los lapsus serían el resultado, los síntomas serían justamente la manifestación de la realidad, ¿no? Aquí está la realidad, no es lo opuesto a la realidad. Pero, claro, no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Y aquí es donde Deleuze y Guattari quieren intervenir, ¿no? Toman todos estos elementos de psicoanálisis, de Freud, como punto de partida para el Fiedipo, pero los tienen que llevar más allá. Y los llevan más allá porque Freud, y en general el psicoanálisis, dicen, todavía tiene una concepción muy indigente del deseo. El deseo como algo entendido en términos de falta, deseamos porque nos falta algo, y esto lo conectan con Platón, ¿no? Donde el deseo y el placer se entienden como el restablecimiento de un equilibrio, ¿no? Curamos una enfermedad o eliminamos un malestar y eso nos produce placer. Y ellos entienden que en el psicoanálisis, en cierta ortodoxia psicoanalítica, esta noción de falta, que es una noción lacaniana, manca, falta, esta noción, digamos, que ha emborronado el concepto de deseo, ¿no? Lo ha convertido en algo subsidiario de algo que me falta, de nuevo, ¿no? Me falta algo y por eso deseo, ¿no? Y la tesis de Deleuze y Guattari es que no, al deseo no le falta nada y la falta es algo subsidiario y secundario. Esto se puede discutir porque en obras como las de Lacan se ve que la falta también es algo subsidiario y secundario y que, de hecho, en Deleuze y Guattari tiene que haber un tipo de falta también. Pero bueno, ellos critican la noción del deseo entendido como falta de algo y búsqueda de ese algo que me falta, ¿no? Hay una falta previa al deseo que es la que desencadena el deseo y entonces el deseo solo se origina porque le falta algo y ese algo además es algo que jamás va a encontrar, ¿no? Ese objeto anacrítico del deseo nunca va a poder reproducir el objeto primario del deseo, el primer objeto de amor, y entonces está condenado al fracaso.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, para ellos el psicoanálisis todavía es demasiado idealista, es decir, no ha terminado de desarrollar una concepción verdaderamente materialista del deseo, donde el deseo, donde se extraigan todas las consecuencias de que el deseo produce directamente lo real, de que el deseo es la infraestructura. Y en tercer lugar, lo que le reprochan al psicoanálisis es que hayan subordinado el deseo a lo que Deleuze y Guattari llaman la sagrada familia, el papá, la mamá y el niño, ¿no? La subordinación, la codificación del deseo en este complejo de Edipo. Entonces, frente a esto, ¿qué proponen Deleuze y Guattari? Entender que al deseo no le falta nada, que el deseo más bien le sobra, es profusión, es exceso, es desbordamiento, es excedente. Es muy interesante leerlo cuando Lacan se pone a hablar del plus de gozar y de lo que sobra, de la plusvalía. Hay falta, reconocen que hay falta, por supuesto, pero es un efecto, es secundario, es subsidiario y además es una manera de utilizar el deseo, ¿no? Ellos hablan del gran miedo a carecer, ¿no? El gran miedo a que nos falten cosas, ¿no? Si lo vemos con el papel higiénico y ahora con otras muchas cosas, ¿no? Este gran miedo a carecer es una falta que no está ahí, ¿no? Nos la pone como mecanismo de consumo, ¿no? Entonces, precisamente porque al deseo no le falta nada, lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Cómo pasa esto, no? ¿Cómo pasa esto? Y ellos toman como punto de partida Reich, lo critican porque todavía se quedó en una perspectiva demasiado idealista, pero Reich supo ver que Hitler triunfó no porque engañara a las masas, no por desconocimiento, no por ignorancia, no por racismo intelectual, como llamaba este Baudier a estas excusas, ¿no? Es que la gente es ignorante. No, triunfó porque excitaba a las masas, ¿no? Las masas no fueron engañadas, ellas desearon el fascismo en un determinado momento. Entonces la tesis incómoda, la tesis que no queremos escuchar, que también planteaba la poesía, es que todo régimen político se sostiene sobre el deseo de sus súbditos, incluso las dictaduras, ¿no? Todo régimen político se sostiene sobre esta ingeniería libidinal. Y si queremos operar algo en el terreno de la macropolítica, primero hay que trabajar sobre los propios deseos, ¿no? Así, el fracaso de las revoluciones tiene que ver justamente con un deseo que no desea la revolución, que lo que desea es su propia represión. Y llegamos al capitalismo, en esta historia del deseo, en este problema fundamental de la filosofía política, el deseo que desea su propia represión, y aquí se da una situación un poco paradójica, que ha dado lugar a unas lecturas bastante estrambóticas de Deleuze, diría yo. Y es que, claro, la tesis de Deleuze y Guattari, los distintos avatares, las distintas situaciones por las que va pasando el deseo en los distintos modos de producción deseante, desembocan en el capitalismo, cuya particularidad es que los flujos de capital, de poblaciones, se convierten en flujos descodificados. Es decir, si el deseo revolucionario es el deseo que descodifica, si el deseo es revolucionario porque descodifica, porque resiste la codificación, porque sale, propone líneas de fuga desde las codificaciones, de pronto el capitalismo se nos aparece como ominosamente revolucionario, porque es una máquina de descodificar, descodifica todo. El código lo que hace es distribuir cualitativamente, ¿no? Pues en la familia, en el colegio, en el trabajo, entramos en un código, en un rol, en una identidad, eso es el código, digamos que nos da una cualidad, una identidad cualitativa. Pero lo que pasa en el terreno de lo descualificado, de lo descodificado, es que entramos en el terreno de lo puramente cuantitativo. Al FMI, por ejemplo, cuando impone un límite de déficit, le da igual lo cualitativo, le da igual que la gente se muera de hambre, lo que le importa es el límite del déficit, la cantidad, flujo descodificado. Cuando uno invierte en bolsa, le da igual qué valores, no, qué valor, nada, lo que importa los porcentajes, cuánto sube, cuánto baja, cuánto gana, cuánto pierde. Es decir, desde el punto de vista del funcionamiento, hay una proximidad muy inquietante que aprovechan de Deleuze y Guattari entre capitalismo y esquizofrenia, entre capitalismo y deseo revolucionario, justamente por esta descodificación de los flujos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender este capitalismo y esquizofrenia?
de entrada aquí, desde una perspectiva, capitalismo y esquizofrenia son lo más próximo, ¿no? La esquizofrenia nunca ha estado más cerca de efectuarse que en el capitalismo, entendiendo por esquizofrenia la abolición de las identidades, de las imágenes y de las identificaciones, recordemos. Y entonces se preguntan de Deleuze y Guattari, llegados a este punto, ¿qué solución hay? ¿Qué vía revolucionaria? ¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos del mercado mundial en una curiosa renovación de la solución económica fascista? ¿Nos retiramos del mercado mundial? ¿O más bien vamos en sentido contrario? Es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación. No retirarse del proceso, sino ir más lejos, acelerar el proceso. Tenemos todas las lecturas contemporáneas de Deleuze que son el aceleracionismo, que dicen, venga, vamos a acelerar la máquina, ¿no? Ahora bien, yo creo no solamente que esta no es la postura que están defendiendo de Deleuze y Guattari, no están proponiendo que nos lancemos a descodificar salvajemente. Porque ellos insisten en que el capitalismo no se limita a descodificar, y aquí es donde capitalismo y esquizofrenia se van a poner en puntos opuestos, ¿no? Donde la esquizofrenia no es simplemente la efectuación histórica del capitalismo, sino su límite externo, lo que amenaza de muerte al capitalismo, ¿no? Y aquí es donde está la postura anticapitalista de Deleuze y Guattari, que no es meramente apeleremos para llegar al fin del capitalismo, sino metamos esta bomba de esquizofrenia dentro del capitalismo. Porque nos dicen Deleuze y Guattari, el capitalismo, además de descodificar, o sea, no se limita a descodificar como hace un deseo, lo que hace es axiomatizar sobre lo que ha descodificado. ¿Y la axiomatización qué es? Pues este proceso que yo antes llamaba cuantificador, ¿no? El proceso que cuantifica primero el dinero, los flujos de capitales, pero después va a cuantificar el capital humano, ¿no? Estamos oyendo hablar del capital humano, pues lo cuantifica absolutamente todo. Eso es la axiomatización. Y lo que dicen Deleuze y Guattari es que esto no solo no es revolucionario, sino que es una gigantesca máquina de represión de los flujos descodificados. La axiomatización es una operación de represión más fuerte que cualquier otra. Es decir, no hemos llegado una lectura superficial nos dice eso, ¿no? En el capitalismo somos libres, las lecturas neoliberales de Foucault nos dicen lo mismo, ¿no? Aquí está libertad, el individuo. Pero esa es la lectura superficial. Lo que Deleuze y Guattari nos están diciendo es que esto es la máquina de represión más brutal que haya existido en la historia, ¿no? Porque lo que con una mano descodifica, con la otra axiomatiza. Entonces la esquizofrenia ya no aparece como la identidad del capitalismo, sino como su muerte. Y la misión del esquizoanálisis, nos dicen, pues desedipizar el inconsciente, desprivatizar lo molecular, un inconsciente huérfano, no un programa político. ¿Cuál es el programa anticapitalista de Deleuze y Guattari? Pues esto, ¿no? El inconsciente huérfano, sin papás y mamás, sin código, pero además resistiendo a la axiomatización, ¿no? Llevar al Edipo al punto de su autocrítica. Bueno, me quedan 5 minutos, quería decir algo más sobre esta oposición o la polémica Deleuze, Guattari, Lacan, porque además ha informado mucha, sobre todo la filosofía política anglosajona, ¿no? Los franceses lo ven con un poco más de escepticismo, pero los anglosajones tienen muy claro que Deleuze y Lacan son como el Madrid y el Barça, y unos han propuesto una ontología, los dos parten de un concepto de diferencia, ¿no? Esto sale en el librito de Tonde y Thomassen, Democracia Radical, filosofía política entre la abundancia y la falta, me parece que se titula así traducido al español, y sostienen que, bueno, sí, los dos parten de una ontología diferencial, la diferencia es lo primero, pero para Lacan la diferencia es falta, es dislocación, es incompletud, inconsistencia, y para Deleuze y Guattari, aunque estos son de los que se olvidan a Guattari muchas veces, la diferencia es exceso, desbordamiento. Entonces, dicen, pues a partir de aquí hay dos teorías políticas, dos maneras de entender también el populismo, ¿no? Están los la izquierda lacaniana, la Klaus, Tarrakakis y compañía, donde entienden que la sociedad no existe, no existe la sociedad, entonces lo que tenemos que hacer es formar unidades hegemónicas, cadenas de equivalencias articuladas en torno a significantes vacíos que nos permitan de alguna manera funcionar en torno a una falta que no debemos taponar. Los populismos de derechas se definen justamente por querer taponar esa falta diciendo somos esto, somos lo otro. Y luego estaría la ontología del exceso, de la abundancia, que serían los herederos de Deleuze, y lo que propondrían no es tanto construir constelaciones hegemónicas, sino
no sumar, ¿no? No construir una cosa hegemónica, N más 1, sino sustraer, el N menos 1 famoso de Deleuze, sustraer a un orden político plural, lo que importa es el agonismo de las, de los, de las pluralidades. Aquí sitúo, por ejemplo, a Tony Nell y a Hart. De lo que se trata ahí es de sustraer las identidades, ¿no? Cada vez que estas multitudes o cada vez que estas pluralidades intentan solidificarse en una identidad, tener cuidado con las naturalizaciones de las identidades. Las identidades son necesarias, pero cuidado que no se naturalicen, cuidado que no se escleroticen. Entonces, siempre esta operación de N-1, ¿no? De sustracción. Pero bueno, como no me quiero enredar más, creo que lo más interesante viene ahora. Me parece que en ambas lecturas lo revolucionario del deseo consiste en sustraer. Traer esos códigos, en retirar lo que tapona, el fundamento último, en abrir a otros modos de desear, en pensar desde la contingencia de lo que somos, la posibilidad de ser de otro modo, parafraseando un poco a Foucault. Y a partir de esta sustracción, en producir por vía del exceso y la positividad, tanto en Deleuze como en el propio Lacan. Y es que en el Antiedipo son Deleuze y Guattari los que reconocen que la máquina deseante que hace de modelo para ellos es el objeto A de Lacan. Dicen, Lacan tiene dos A's, tiene el objeto petita, la pequeña A, la A minúscula, que es el objeto A, que es maravilloso, máquina infernal, máquina deseante. El objeto A es el objeto que causa el deseo, pertenece a lo real, en Lacan, es eso que nos causa el deseo, que no podemos identificar, no es que yo desee una botella, es lo que me ha causado desear algo. Y no puedo decir lo que es, no sé lo que es, pero es un exceso, es un plus de Mozart, lo llamará Lacan, ¿no? Hay algo ahí que me sobrecoge. Y dicen de Guattari, y también hay otra A, que es la A mayúscula, que es la del otro, en francés, otro, y esta A mayúscula pues es donde Lacan la pifió, ¿no? Si se hubiera quedado solo con la A minúscula, le habría ido mucho mejor, ¿no? Mantuvo esta A mayúscula que no la mantuvo, o sea, la cantacha la A mayúscula en el 59 dice no hay otro del otro, se acabó, no hay mayúscula, no hay relación sexual, la mujer no existe, todos estos noes de Lacan son justamente la sustracción de la identidad de la que están hablando. Bueno, no quiero establecer una equivalencia grosera, ¿no? pero creo que hay vías de diálogo que son muy interesantes, ¿no? Bueno, producir por vía del exceso y la positividad. Pero en cualquier caso me parece mucho más interesante entrar en ese diálogo crítico, porque por supuesto hay muchas líneas de divergencia entre Deleuze, Guattari y Lacan, que plantearlos como dos enemigos en una oposición binaria, ¿no? Bueno, me paro aquí y discutimos. Sí, m'agradaria fer dues preguntes, una pel professor Morell i l'altra per la professora Engel. La primera, dirigida al professor Morell, seria que recordo que l'última intervenció que vam presenciar de l'Ateneu Barcelonès, el professor Morell ja va reivindicar la figura de Guattari quan va presentar o quan va parlar en un acte que, a propòsit de la presentació de la traducció al català del llibre Què és la filosofia. Aleshores va dedicar una bona part del seu pròleg i de la seva intervenció a reivindicar la figura de Guattari en l'obra de Deleuze, cosa que avui hem volgut constatar en aquesta intervenció on una part important de la seva informació ha detectat els moments en què es fa present la influència de Guattari en Deleuze. Aleshores diria que nosaltres a una de les hem tingut la sort de comptar amb algunes intervencions de Gabriel Alberti, que és una persona que coneix molt bé Deleuze i Guattari, que és present aquí. Aleshores, bé, deia que ella és molt bona coneixedora, molt bona lectora de Deleuze i de Guattari.
I a través seu, doncs, aprofito per dir-ho, perquè si és present encara val més la pena de ressaltar-ho, vam entendre millor la funció que Tosquelles va tenir probablement en l'obra de Guattari, que posteriorment influeix Deleuze. Per tant, aquí hi ha un fil conductor d'influències molt interessant. I la pregunta no seria sobre aquest fil conductor, aquest fil maquínic que dirigien Deleuze i Guattari en la seva obra, sinó preguntar-li al professor en quin moment s'adona ell d'una manera clara d'aquesta influència. Aquesta seria la primera pregunta adreçada al doctor Moret. I la pregunta que li dedicaria o que dirigiria a Emma Engala és un poc més complicada perquè s'ha metido de lleno en lo que és el vértigo de la inmanencia. En definitiva, la cosa seria, ha planteado que la axiomática capitalista en aquel momento en que Deleuze y Guattari hacían su obra ya era complicada, tenía ya una influencia exacerbada. En estos momentos, 30, 40, 50 años después, esa influencia axiomática, el axiomatismo, dificulta muchísimo la desterritorialización del sujeto. Es decir, aquello que Deleuze y Guattari dicen en 1900 cuando se refieren, creo que es el capítulo 5 o 6, sobre las lo que ellos llaman las consignas, era una reacción de la pragmática, ¿no? Una referencia pragmática a la influencia. Hablar de las consignas como una causa importante de las modificaciones incorporales en el campo social, en los cuerpos sociales. Hoy en día, y la pregunta ya va para aquí, ya se me olvidó, pero por si acaso, por si funciona. Le preguntaría, ¿esas consignas o esos elementos a partir de los cuales generar nuevas condiciones? Es decir, ese hacer cosas con deseos de una manera, digamos, no axiomatizada, sino desaxiomatizada justamente. Quizás vuelvo a la pregunta, a la explicación que nos ha hecho anteriormente, pero repito un poco esa pregunta. ¿Cómo hacer esquizoanálisis? ¿Es posible todavía esquizoanalizar? Bueno, gracias. La pregunta que tenías de quan el Deleuze es dona compte de tot, el sentit de donar compte que el millor influència no seria la paraula, i la paraula influència no seria la mateixa de quan. Però ens entenem. La carta que citava l'ONU és del 84. Recient abandonada la relació amb el Deleuze, amb el Guattari, decideixen treballar cada un per la seva banda. Guattari tot sovint treballa com un boig, publica quantitat de coses, i Deleuze, a poc a poc, com he explicat, passa a través de l'art, primer la pintura i després el cine, per tornar a trobar la seva veu filosòfica, si no deixes explicar així, explicat pels nens. Em sembla que a mi em fa l'efecte que, d'alguna manera, després de la feina que he tingut, per això he volgut parlar, mencionar, diferents de repetició i de llegir el sentit, perquè em sembla que com que Deleuze, quan es troba a l'Orbatalí, almenys a l'etapa de l'Antídic, que és allò aquí, amb tot aquest, hi ha una feinada ordenada amb això, i es queda una mica al fons de la pista, anar demanant reestructuracions de la feina que li passa al Guattari i anar-li donant la versió que podria sostendre, aguantar filosòficament parlant d'una manera discursiva. El tòpic diu que el redactat final és l'endament, per abreviar. El gruix de les hipòtesis, el gruix de les visions, dels diagrames, serien del Guattari. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Pedro. Vaya pregunta, sí.
intento no responder, sino iniciar un diálogo a partir de lo que planteaba antes con respecto al, al devenir revolucionario, ¿no? Tú preguntas con esta, con todo lo que se ha complicado la axiomatización, ¿es posible todavía esquizoanalizar? Y entiendo que el trasfondo, el presupuesto de esa pregunta es, hay una fuera, hay una posibilidad de resistencia, o al final todo, como decían Boltansky y Chapelle, es reabsorbido por este nuevo espíritu del capitalismo y reutilizado en su propio beneficio. Pero creo que la tesis de Deleuze y Guattari ya plantea que, es que no es que sea posible todavía esquizoanalizar, es que no hay otra, es que no se puede no esquizoanalizar, es que no hay máquina social sin máquina deseante que amenace constantemente la estabilidad de la máquina social, que al mismo tiempo que la invierte, invierte en ella, amenace con su destrucción, ¿no? Entonces, ¿es posible todavía esquizoanalizar? Si entendemos esquizoanalizar, como decían Deleuze y Guattari, producir un inconsciente huérfano, desedificar el inconsciente, descodificar el deseo, sacar el deseo de sus códigos para abrir a otras posibilidades de deseo, es que eso está, no es que el deseo quiera eso, es que el deseo es eso, nos dicen Deleuze y Guattari. Entonces no hay otra que hacerlo, ¿no? Lo que ellos hacen es, digamos, hacerlo visible, ¿no? Una máquina que está funcionando no es que se la inventen ellos, ¿no? Es, lo que ellos quieren es poner el foco sobre esa máquina y mostrar cómo el deseo siempre es revolucionario, ¿no? Siempre está tratando de descodificar. Entonces no es que hoy no se haya posible descodificar, es que incluso el propio capitalismo presupone ese ejercicio de descodificación, aunque luego lo utilice para su propio beneficio, pero el límite externo está ahí, ¿no? No sé. Pienso, quizás se lo podemos discutir. Gracias. Gabriela. Sí. Gracias a Emma y a Miguel, siempre es un placer escucharte y conocerte, que no te conocía, Emma. Espero que sea el inicio de un diálogo. Dos cuestiones, o tres, no sé. No son exactamente preguntas, sino algunos comentarios. Miguel. En esta especie de genealogía que has hecho entre la relación entre Félix y Deleuze y estos inicios en torno al mayo del 68, creo que también valdría la pena remarcar el libro previo que escribió Félix Guattari, Psicoanálisis y Transversalidad, que Deleuze le prologó y que creo que contiene mucho el germen de lo que luego aparecerá en el Antiedipo. Entonces es una pieza que muchas veces se deja fuera, pero creo que tiene un punto germinal interesante. Y es del 72 también. ¿Cómo? Y es del 72 también. La producción del libro es del 72, pero sale antes del Antiedipo. Se publica antes del Antiedipo. Sí. O sea, el libro está hecho antes, ¿no? Y nada, creo que ese libro también es interesante para entender el Antiedipo, a lo mejor desde otros puntos de vista, ¿no? que son los que recurrimos, ¿no? Desde el año 68, etc. Que ahí hay una relación entre ambos, ¿no? Una lectura de Deleuze de esos textos que luego impulsan también en el Antiedipo. La otra cuestión, máquina, Emma. Persona, sí. Máquina y estructura. Máquina y estructura. Sí. De todos los libros me quedo. Con este capítulo. Sí. Son tres páginas. ¿No? Sí, corto y confuso. Es corto y confuso, pero sin embargo están en germen ahí muchas ideas que luego van a desarrollarse en el Antiedipo y en el resto de texto. Sí. Sí. Y la otra cosa es que me inquieta mucho esto de hacer cosas con deseo. Me inquieta el con, porque el deseo tiene esta capacidad de producción y no es con agreguemos el deseo a la producción. ¿Sabes? Me inquieta el con, no es un agregado. Y luego otra cosa que también me inquieta es el deseo es revolucionario, el deseo no siempre es revolucionario, el deseo a veces es fascista. Y entonces estas dos cosas ahí me quedaron como chirriando, entiendo que ha sido poco tiempo y demás, pero me quedaron chirriando y a lo mejor se podría
hacer alguna nota a pie, simplemente no. Gracias. Miguel, ¿tú quieres decir algo más? No. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, te agradezco las dos puntualizaciones. El CON, en realidad, o sea, el título se lo saqué a Austin, y efectivamente, o sea, no se puede separar el deseo de la producción, porque el deseo es la producción, es la infraestructura. Y cómo hacer cosas con deseos es justamente eso. O sea, el deseo es lo que produce, no es lo que se separa de la producción, es lo que produce. El deseo revolucionario es una cita de Dresi Guattari, es una cita del propio Antiedipo, lo dicen ellos. El deseo no quiere la revolución, el deseo es revolucionario, por naturaleza revolucionario. Entonces ese es el punto de partida. Otra cosa es, y esa es la gran pregunta del Antiedipo, ¿cómo es que el deseo se puede volver fascista? ¿Cómo es que el deseo puede acabar deseando su propia represión? Y esa es la pregunta, ¿no? No es que eso anule la condición del deseo como revolucionario, sino que nos pide que estudiemos cuál es el mecanismo en virtud del cual algo que es en sí mismo intrínsecamente revolucionario puede acabar convirtiéndose en aquello que se reprime a sí mismo, ¿verdad? Pero la cita es de ellos, no es que yo diga que el deseo es revolucionario. Sí, igual entiendo que esto se dice en un contexto, ¿no? Y no es axiomáticamente así, al menos desde mi punto de vista, en el Antiedipo ni en el resto de textos, que el deseo es revolucionario, pero también el deseo puede ser fascista. Y no es a pesar de estar revolucionario, sino que está ligado. Pero bueno, eso es una cuestión para discutir largo y tendido. Pero como si hubiesen dos deseos, uno revolucionario y uno fascista. No, el deseo es revolucionario, el deseo es fascista muchas veces. No, no es el deseo revolucionario se ha vuelto fascista. Uh-huh. Pero bueno, esa es mi lectura y no cabe ahora. Juan, sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer escucharos. Tenía también una pequeña pregunta para cada uno. Me ha llamado mucho la atención, Miguel, el título de tu intervención, El vértigo de la inmanencia, que solo has tematizado hacia el final. Mi interés es que tematices un poco más este título. Bueno, yo me preguntaba justamente, ¿qué quiere decir que nos relacionemos con la inmanencia de un modo vertiginoso? ¿Cuál es esa disposición de ánimo que es el vértigo? De un lado, justamente cuando has mencionado el vértigo de la diferencia, has señalado esta cuestión según la que la razón es solo el juez de la razón. Y ahí justamente me parece tener una cierta misa navín, bueno, podríamos traducir esta frase como la crítica es crítica de la crítica, donde sí que creo que hay una relación vertiginosa con la inmanencia o una suerte de caída, que es lo que nos trae el vértigo, que ya no se relaciona con el esquema vertical propio de lo trascendente. Pero quería pensar justamente esta disposición de ánimo, que es el vértigo, toda vez que yo siempre he entendido como una forma del miedo y como una disposición más vertical, lo que tiene que ver con una cierta trascendencia. Y creo que el modo en el que algunos autores han empleado la metáfora, pienso en un contexto más de filosofía de la existencia, como un Kierkegaard o un Heidegger, creo que va más por la línea de la trascendencia, ¿no? El vértigo suele estar vinculado a la angustia, entonces esa angustia como que parece que trae esa relación trascendente y por eso me gustaría automatizar esta relación vertiginosa con la inmanencia. Y la pregunta para Emma, claro, a lo mejor le has robado el título a Austin, pero Austin ha seguido hablando pese a tu voluntad. Entonces, yo creo que cuando uno dice cómo hacer cosas con deseos y está ya contaminado por el espectro de Austin, creo que ya de entrada uno reconoce que el deseo es una fuerza, que incluso me gustaría que habría un buen acuerdo, ¿no? ¿Cómo hacer cosas con palabras? El pensamiento de la performatividad es justamente, ¿no?, cómo la fuerza actúa en el discurso, ¿no? Como, y en ese sentido creo que había una serie de connivencias en un esquema de la performatividad no necesariamente austiniano y en las propuestas de los guattarianos. Pero justamente al final, cuando estabas señalando las complicaciones que trae el neoliberalismo, donde ya el deseo es algo que está excitándose continuamente,
has invocado el deseo, ya no tanto diría como una fuerza provocativa o productora, sino antes bien como una potencia de sustracción o de retirada. Y entonces, bueno, y ahí me preguntaba si la cuestión entonces no se trata de pensar cómo no hacer cosas con deseos, o cómo podemos desear dejar de hacer cosas. Me preguntaba también, bueno, es un tema que me escalo y es que es una provocación para iniciar un diálogo, como quería también de Gabriela. Me pregunto también en el sentido, sí, como decía Agamben, el problema, Agamben, bueno, ya tiene esta pedantería ontológico-político fundamental, no es tanto la acción sino la inoperancia, no es tanto la constitución sino la destitución, que entiendo los problemas que trae el vocabulario agambeniano, pero la cuestión de pensar el dejar de hacer, o no tanto una fuerza constitutiva o performativa, sino una fuerza aformativa, una fuerza de huelga, o como dice la Valle, una fuerza de la no violencia. Me interesaba justo, y lo dejo aquí, pero bueno, es un tema que me motiva, y desde que leí el título de tu ponencia me puse contentísimo. No puedo dejar de... Te ha frustrado. No, me he puesto más contento aún, porque hay que hacerle muchos hijos por detrás a Austin, lo que están aquí haciendo. Valder, en La fuerza de la no violencia, dice, me permito leerme en inglés porque tengo aquí la cita, dice: "Non-violence becomes the desire for the other's desire to live. A way of saying, you are grievable, the loss of you is intolerable, and I want you to live, I want to live. So take my desire as your desire, for yours is already mine." Entonces, el problema valderiano, el problema de muchas teorías de la performatividad, que es cómo pensar en una fuerza que no sea violenta, que no traiga, que no actualice una pulsión de muerte, me pregunto si puede reformularse desde un pensamiento de un deseo de la retirada, o un deseo de no hacer nada. Gracias. Bueno, respecto al título del vértigo de la inmanencia, había una coquetería retórica de avisar y no ir subrayando a cada vez que sale la historia, y esto, y aquí, y aquí un contrarrest, sino simplemente dar alguna indicación. Digamos, lo que no graba hablando en serio es un poco el registro. De registro, estamos ahí en la dimensión de una inmanencia que no se acaba de dejar producir del todo, sino a grandes tajos, a grandes cortes. Yo la segunda voz que tengo cada vez que me encuentro con el problema de la inmanencia en Deleuze, mirando estos días, es la indicación de Nietzsche, cuando dice aquí, cuando te asomas a un abismo, hay parece que el abismo te viene a ti, esta suerte de circularidad. Evidentemente, aíslas el problema de la inmanencia en tal lugar, pero el problema de la inmanencia de rebote o de rechazo te pone en cuestión. Claro, que ahí la historia del vértigo, que no tiene nada que ver en principio con las formulaciones de la línea existencial, en este caso, porque fue muy interesante que sea. Creo que todo el trabajo de Deleuze ronda alrededor del problema de la inmanencia y de los efectos de esta inmanencia. Por eso he querido vincularla con la muerte de Dios en Nietzsche como punto de partida. Y hay que pensarlo más y más en serio, a escala más micro, a escala de eventos mínimos. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta también. A ver cómo puedo no responder, pero contribuir algo a la cuestión, que es desde luego interesantísima y que conecta también con lo que planteaba Gabriela. Es que estaba recordando que en el texto, además, lo que dicen de Deleuze y Guattari es el deseo revolucionario, lo que lo convierte en reaccionario, porque el deseo se vuelve contra sí mismo. Lo que lo convierte en reaccionario es la catexis, digamos, catexis reaccionaria. Y las catexis es la manera que tienen en este momento de llamar a los agenciamientos de Deleuze después, cómo se estructuran los ensamblajes, la manera de ensamblar las inversiones libidinales, ¿no? Cómo se invierte la libido. Es una palabra de Freud, pero cómo se invierte la libido, ¿no? Entonces,
no sé, igual no me he explicado bien con el asunto de la sustracción, o lo he hecho muy deprisa, pero la sustracción o la retirada, me parece que Deleuze y Guattari no es un valor en sí mismo. O sea, no, el N-1 es una propedéutica, es un momento previo. Él preferiría el cómo no hacer cosas, que es desde luego interesantísimo, tiene desarrollos, pues eso, agamenianos, butlerianos, muy interesantes. Creo que a ellos no les interesa quedarse en el no, sino hacer del no la posibilidad de que haya otras producciones, ¿no? O sea, esa sustracción es la propedéutica, la condición de posibilidad de que produzcamos otras cosas, porque de que produzcamos de otro modo, no un fin en sí mismo. Entonces es verdad que la sustracción o retirada tiene que ver con cómo no hacer cosas con deseos, ¿no? Hay un primer momento que es fundamental de cómo no hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Cómo, con estos carteles que proyectaba Jenny Holzer, ¿no? Protegerme de lo que deseo, protegerme de lo que quiero. Pues ese primer momento es fundamental, pero no en sí mismo, sino como paso previo para la parte productiva, ¿no? El deseo, ¿qué podemos hacer con el deseo? ¿O qué puede hacer el deseo, ¿no? Que quitamos la parte subjetiva, la parte personal. Y la relación entre Butler y Deleuze es muy interesante. Butler dice que ya no hay nada para mí, Deleuze. Deleuze no hay nada para mí. Eso, no, lo he intentado, lo único que le interesa en un momento dado es lo de qué pueden los cuerpos, pero porque está Spinoza de por medio, ¿no? Pero Deleuze dice que no le interesa. Y no le interesa porque no ve elementos justamente para pensar esta no violencia, esta ontología corporal de la vulnerabilidad. Eso no lo encuentra en Deleuze. Entonces, claro, es verdad que hay una tensión entre una cierta violencia, en la época de Deleuze estamos en la época del imaginario de la violencia del pensamiento, ¿no? Empiezo a pensar cuando algo me hace violencia, cuando algo me violenta. Butler, el léxico y la metaforología cambia completamente, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante lo que planteas y yo quiero escuchar más de lo que estás investigando, pero hasta aquí es donde yo creo que puedo plantear lo que traía yo sobre sustracción, ¿no? O retirada, ¿no? En ellos es una propedéutica, ¿no? No un fin en sí mismo. Sí. Sí, per insistir una mica més en això de la immanència i la transcendència, ¿no? Vale, el problema es el vértigo de la inmanencia. El vértigo de la inmanencia, ¿qué quiere decir inmanencia? Deleuze dice, es lo que hay que pensar y es lo que no se puede pensar. Es lo que hay que vivir y es lo que no se puede vivir. Pero en medio está el lenguaje. Entonces la pregunta sería, ¿qué opináis respecto al lenguaje, la gramática, si posibilita la inmanencia o nos lleva siempre a la trascendencia? Pregunta tanto el psicoanálisis como... Lo de siempre. Es un obstáculo y es la única salida para este obstáculo que está moviéndonos la cola. Y yo creo que el lenguaje te refieres al lenguaje, el lenguaje. El lenguaje verbal. Creo que no hay salida. Creo que no hay salida fuera del lenguaje, por lo más que el lenguaje nos coloque elementos de que tiene la trascendentalizar. Es un reparto de identidades. Pues, ¿hasta qué punto es vivible el modelo que propone el antiguo? Enunciable en un discurso escrito es enunciable en un discurso hablado y ya no, bueno, un discurso, en una práctica hablada ya no está tan claro, pero sí por fragmentos, por eslogan, por flashes, por consignas, lo que continuamente están escribiendo para extraer pequeñas propiedades, pequeñas normas de propiedades, no lo veo más que puedan. A ver si...
No, como has planteado la postilla del psicoanálisis, intento intervenir desde esa dimensión. Hay, en el antiedipo, el psicoanálisis es verdad que a veces aparece como aquel que introduce el orden del lenguaje, de la ley, del orden significante, el nombre del padre, como aquello que desde fuera viene a estructurarnos y a darnos forma y a constituirnos como sujetos, ¿no? También es verdad que sostiene lo que planteaba Miguel ahora mismo, ¿no? Que no hay afuera del lenguaje, no hay posibilidad de salir del lenguaje. Y creo que el antiedipo está haciendo un ejercicio, igual que diferencia y repetición con el pensamiento sin imagen, igual que después va a matizar su postura con respecto al pensamiento sin imagen y después va a hablar de imágenes del pensamiento y a recuperar las imágenes, porque ese grado cero del pensamiento sin clichés, sin presupuestos, pues en fin, no se puede alcanzar, ¿no? Y tampoco sería deseable alcanzarlo, por otra parte, ¿no? Renunciar a todo, eso lo dicen muy claro en Mindresetas, ¿no? Necesitamos conservar algo de subjetivación, algo de significación, algo de identidad para no morirnos en el intento. Hay que conservar, hay que mimar los estratos, ¿no? Hay que mimar todas estas cosas porque si no nos destruimos, ¿no? Entonces yo creo que antiedipo y diferencia y repetición son una exploración de a ver qué pasaría si nos olvidamos del lenguaje, ¿no? De esto no significa nada, vamos a ver cómo funciona. Pero Lógica del sentido y Mindresetas como coda de estas obras es el subir a las superficies, ¿no? En Lógica del sentido, las superficies están claramente, ¿no? La diferencia y repetición, las profundidades de la diferencia vienen a ser rescatadas por las superficies, aunque en esa serie de Esquizofrénico y la niña de les diga esta cosa tan enigmática, no daría una sola página de acto por todo Lewis Carroll, que la niña es Alicia, ¿no? En el País de los Robles, no daría ni una sola página de acto por todo Lewis Carroll, pero necesitábamos las superficies, ¿no? Necesitamos para tomar aire, para... Y en Mil Mesetas pasa algo parecido. En Mil Mesetas, después de este gran malentendido, de les igualtaría, empiezan a invocar el arte de la prudencia. Prudencia, no sabía que iba a pasar. No desterritorialicemos a lo loco, no descodifiquemos a lo salvaje. Prudencia, ¿no? Y es interesante que el lenguaje vuelve como un problema, ¿no? Tenemos la meseta sobre la lingüística, tenemos los regímenes de enunciación, tenemos las consignas de las que hablaba antes el compañero. Es decir, hay muchos elementos donde el lenguaje se vuelve a insertar como, incluso la significación, ¿no? Como un recurso absolutamente imprescindible. Pero no trascendente, o sea, es un elemento del... No introduce una trascendencia, sino que es parte del plano de inmanencia, es un elemento más, ¿no? Y si puedo hacer una pregunta sobre lo último que hablabas de la axiomática, porque para mí es un problema, ¿eh? Esta cuestión de que el capitalismo, o sea, aparezca como flujos desterritorializadores, y demás, que sí, ¿no? En realidad que hay flujos económicos y de poblaciones, ok, pero seguro que no necesita identidades. Claro. Ah, claro. ¿Vale? Claro. Y claro. Eso es axiomática. Claro. Bueno, las busca, no? Reterritorializa, dicen de les Iguatari, ya dicen que ya dicen en el antiedipo que reterritorializa. Y claro que necesita identidades, aunque sean identidades, lo que pasa es que son identidades producto de los elementos cuantitativos. Son identidades que vienen forjadas a partir de la axiomática. Luego se puede apoyar en identidades cualitativas, que le pueden venir muy bien. O sea, la cuestión es... Porque es un mercado, ¿no? Claro, claro, lo que venga bien, lo que venga bien. Pero ni el capitalismo ni la esquizofrenia renuncian a las identidades. O sea, la cuestión es el arte de las dosis que invocaba Miguel antes, ¿no? ¿Cuánta identidad y cuánta diferencia? El uso estratégico de la identidad del capitalismo, el uso estratégico de la identidad de la esquizofrenia, pero como sustancialmente diferentes. No creo que haya renuncia a la identidad en ninguno de los casos. Sí. ¿Alguna cosa más? ¿Una pregunta más? ¿Deixem aquí? Bueno, pues muchísimas gracias a Miquel, a Emma. Ha sigut un plaer. Gracias.